Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Hola Ars, como saben los créditos de la creación de este fic es para su autor Grumpy Wolf, el link de su perfil estará en la descripción, además Ars y acompañantes recuerda no hacer spam ni spoilers, de la historia o a otros canales, respeta mi trabajo y esfuerzo por traer los fics y el disfrute de los demás sin más dilación empezamos. Además a Ars no olvides darle me gusta, suscribirte. Y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida.
Despedida. Capítulo 28, despedida. Un grupo de 8 personas de distintas edades estaban sentadas en una mesa con forma de U, enfrascadas en un debate bastante acalorado. 4 de ellas parecían shinobis, 3 de ellas eran muy mayores y la última parecía un civil culto. Yo digo que les devolvamos el golpe a esos bastardos. La lluvia ya no es un saco de boxeo para las 5 grandes naciones. Dijo un hombre corpulento y fuerte mientras golpeaba la mesa con el puño. Aunque tenía más de 40 años, sus ojos estaban llenos de energía y tenía la cabeza llena de pelo rojo carmesí puntiagudo. Era Hayate Uzumaki, el jonin más fuerte de Amegakure y el nuevo portador de Semeada. Entiendo tus sentimientos, Uzumaki-san, pero no podemos tomar acciones tan imprudentes basándonos en nuestras emociones, dijo una anciana. El paso del tiempo había dejado su marca en su rostro y su cabello estaba gris, casi blanco. El Uzumaki se calmó inesperadamente ante las palabras de la anciana. Parecía que le tenía un gran respeto. Usted ha vivido más tiempo que todos nosotros, Kawasama. Ha presenciado con sus propios ojos los horrores de la 2 y la 3 guerra ninja. ¿No quiere venganza? Por fin tenemos la oportunidad y el derecho legal de hacerlos pagar. Insistió Hayate. En el pasado, nunca importó quién tenía razón y quién no. Tampoco importa en el presente. La fuerza es la razón. Esa es la única regla en el mundo ninja, dijo otro anciano. Estaba sentado con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas ocultaban la parte inferior de su rostro. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿somos lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure al mismo tiempo? El señor Uzumaki definitivamente puede. Dijo el Uzumaki mayor y miró la parte superior de la mesa en forma de U, pidiendo confirmación. El señor Uzumaki es poderoso, pero no puede estar en todas partes a la vez. Amaya, la kunoichi de mediana edad que había logrado dominar el Odama Rasengan, dijo mientras sacudía la cabeza. Pelearemos en una guerra en 3 frentes, mientras nos superan en número 8 a 1. Podríamos nivelar el campo de juego con el uso de nuestros Bijū. Con Kyuubi, Rokubi y Nibi a nuestro lado, su ventaja numérica no significará nada, dijo un delgado adolescente de cabello blanco. Era Ibaraki Suiron, el nuevo portador de Kubikiribocho. No son nuestros Bijū. No nos pertenecen, Naruto abrió la boca por primera vez desde el inicio del Consejo de Guerra. Y tienen nombres. Kurama, Saiken y Matatabi. El adolescente de cabello blanco se levantó rápidamente y se inclinó desde la cintura. Me disculpo por mis palabras, Uzumaki-sama. Aceptaré cualquier castigo que me impongas, Naruto dejó escapar un suspiro. Tranquilos, dijo. Hace más de un año que soy vuestro líder. ¿Os he castigado alguna vez a vosotros o a alguien más por algo tan insignificante? En verdad, Naruto nunca había castigado a nadie por nada. Sin embargo, el impacto que su poder había dejado en los corazones de su gente cuando mató a 4000 shinobi con un solo ataque y luego invocó al zorro demonio de 9 colas para acabar con otros 3000 fue simplemente demasiado. No eran solo los shinobi más débiles, aquellos que no lo conocían personalmente, quienes lo miraban como si fuera su dios. Los 3 ninjas más fuertes del país de la lluvia y los ríos, Hayate Uzumaki, Amaya e Ibaraki Suiron, también lo veneraban. Sabían incluso mejor que el resto cuán grande era el abismo entre su fuerza y la de él. Mientras Suiron se reclinaba en su asiento, Naruto habló. Las grandes naciones han encarcelado a los Bijū y los han usado como armas durante décadas. Les prometí que no haría lo mismo. Puede que no sean humanos, pero también son mi gente, tanto como tú. Si deciden ayudarnos, recibiré con gusto su ayuda. Pero no los obligaré a hacer nada. Entendido, todos los que estaban sentados a la mesa reconocieron sus palabras. Bien. Por favor, continúen, dijo Naruto y se reclinó en su silla, dejando que sus subordinados continuaran su debate. Uzumaki-sama, ¿hay algo más que le gustaría agregar? Preguntó la anciana, Kawa. Naruto negó con la cabeza. Quiero escuchar sus pensamientos primero. Puede que yo sea fuerte, pero la mayoría de ustedes tienen mucha más experiencia que yo. Nunca había dejado que su nuevo poder y autoridad se le subieran a la cabeza. Comprendió que, en lo que se refiere a dirigir una aldea, todavía era un novato. El poder no era sinónimo de sabiduría. Tenía mucho que aprender. Sus subordinados comenzaron a debatir nuevamente sobre los pros y contras de iniciar una guerra entre ellos. ¿Qué pasa con nuestras finanzas, Genji-san? Preguntó el tercer anciano, un hombre con un respirador cubriéndole la boca y usando un turbante en la cabeza.
El hombre en cuestión, Genji, también era mayor, tenía 50 y tantos años, pero era completamente diferente del resto de la gente reunida en el Consejo de Guerra. Era bastante delgado, llevaba el pelo castaño y liso peinado con un moño chonmaje, vestía un kimono negro formal y unas gafas con montura plateada. Era el nuevo primer ministro del país de la lluvia y los ríos. A pesar de su elevada posición, Genji no se atrevía a menospreciar a ninguno de los presentes en la mesa, ni siquiera a Suirón, que era el más joven de ellos. Después de todo, él era solo un civil, no un shinobi. Nuestra economía está en auge. Según mis estudios, la Tierra de la Lluvia y la Tierra de los Ríos nunca habían experimentado una época tan próspera en el pasado. Durante el último año, hemos acumulado una cantidad significativa de riqueza y recursos. Nuestros acuerdos comerciales con Konoha y Suna son inmensamente beneficiosos, y creo firmemente que nuestros vínculos con ellos solo se fortalecerán en caso de que estalle una guerra. No puedo comentar sobre el poderío militar de nuestro país, pero, en lo que respecta a la logística, no tenemos nada de qué preocuparnos si estalla una guerra. El motivo de su discusión fue que Amaya había logrado capturar a uno de los Nukenins que seguían atacando a los barcos mercantes y convoyes del país de la lluvia y los ríos. Ella lo había sometido a un genjutsu antes de que pudiera suicidarse como todos ellos lo hicieron al ser capturados y lo llevó a Megakure. Usando el camino humano del Rinnegan, Naruto extrajo toda la información del cerebro de los shinobi capturados. Era como todos habían sospechado. Los atacantes no eran ninjas nucleares reales, sino shinobi de operaciones encubiertas que habían sido enviados en secreto por Uagakure, Kumogakure y Kirigakure. Aterrorizados por la destreza del Rinnegan, los tres no se atrevieron a iniciar una guerra real, por lo que emplearon diferentes tácticas para acosarlos y causarles inconvenientes. De repente, Naruto se levantó apresuradamente. Lo siento mucho, Konan está a punto de dar a luz. Ni un segundo después, desapareció de en medio de ellos con una bocanada de humo. Su clon de sombra lo había convocado al lado de Konan. Al mismo tiempo, en otra parte de Megakure, Konan y Naruto estaban en medio de la decoración de su casa. Todavía faltan 3 semanas para el festival Rinne, dijo Naruto mientras abría una caja llena de guirnaldas. Es un poco pronto, pero me gustan las decoraciones, dijo Konan mientras abría una caja con globos brillantes y luces de cuerda. Antes no me importaba el festival Rinne. Nagato, bueno, digamos que no era una persona feliz. Yo tampoco era una persona alegre. Nuestras vidas estaban marcadas por el dolor, la guerra, la pérdida y el sufrimiento. Nunca había celebrado esta festividad hasta el año pasado. Hasta que te conocí. Naruto se acercó a besarla en la mejilla antes de pasar al otro lado de la ventana. Mientras los dos trabajaban juntos para colgar una cortina de luces moradas y rojas, también dijo, a mí también me pasaba lo mismo. Siempre estaba sola durante las vacaciones y tampoco había misiones en esa época que me distrajeran de ello. Y cuando salía de la aldea con Jiraiya, él siempre iba a un burdel durante las vacaciones. No celebré el festival Rinne como era debido hasta que me mudé a Megakure. Naruto terminó de colgar su esquina de la cortina de luz primero y fue hacia Konan para ayudarla con la de ella también. De repente, Konan dejó escapar un grito y un chorro de líquido transparente cayó, creando un charco en el suelo de madera. Naruto dejó caer el final de la cortina y se apresuró a sostener su cuerpo. Se me acaba de romper la fuente, dijo. Ah, mierda, ¿qué hago? Dime qué hacer, dijo Naruto rápidamente con voz de pánico. Konan dejó escapar otro gemido de dolor antes de decir, invoca tu verdadero yo. Está bien, lo haré ahora mismo. Kuchiyo Senjutsu. Una vez que Naruto fue convocado frente a Konan, el clon de sombra fue hacia la ventana y la abrió de par en par. ¿Puedo llevarte en un carruaje de princesa? Creo, debería estar bien, dijo, con el rostro arrugado por el dolor de las contracciones. Tomándola suavemente en sus brazos, Naruto corrió hacia la ventana abierta y saltó por ella. En cuestión de segundos, apareció en el hospital. La imagen de su dios apareciendo con Konan, que estaba muy embarazada, en sus brazos puso al personal médico en alerta máxima. En poco tiempo, colocaron a Konan en una silla de ruedas y los dos fueron llevados a la sala de partos. ¿Shizune todavía está en el hospital? Naruto le preguntó a una de las enfermeras. Shizune-sama está en medio de una cirugía. Es posible que no pueda ayudar a Lady Konan como partera, respondió la enfermera con respeto. La razón por la que el clon de Naruto fue a Konoha hace unos meses para hablar con Tsunade fue para que pudieran organizar que el médico legendario entrenara a los ninjas médicos de Megakure.
Naturalmente, ya que Xuande era la Hokage, no podía abandonar su aldea por eso. Tuvo que enviar a uno de sus aprendices de confianza en su lugar. Su primera intención había sido enviar a su mejor aprendiz allí, Sakura. Pero Naruto no la quería, y Sakura tampoco quería dejar Konoha. Al final, se decidió que Shizune sería enviada a Megakure para instruir a los médicos de Rain. Dicho esto, aunque Shizune no había podido dominar el famoso jutsu fuerza de 100 de Tsunade, seguía siendo una excelente médica en la que Tsunade confiaba y valoraba. Era más que capaz de servir como mentora para otros médicos. Pasaron varias horas desde que a Konan se le rompió la fuente y la llevaron de urgencia al hospital, pero Naruto descubrió que, a veces, podían pasar hasta 48 horas desde el momento en que se le rompió la fuente hasta el nacimiento real del niño. Recién salida de la sala de cirugía, Shizune vino a ver a Konan y Naruto a pesar de su propio cansancio. No tienes que preocuparte demasiado. Konan es una kunoichi fuerte. Es poco probable que haya complicaciones. Deberías descansar un poco. Pero no puedo dejarla sola ahora. Quiero quedarme aquí, a su lado, y cuidarla. ¿Estás segura? No sabemos exactamente cuándo dará a luz, pero aún podría tardar bastante, dijo Shizune. Aparentemente ignorando su consejo, apartó momentáneamente la mirada de Konan para mirar a Shizune y dijo seriamente: anuncie a todo el personal del hospital. Cuando llegue la mañana, lanzaré la formación de los cuatro rayos carmesí alrededor del hospital. Nadie saldrá ni entrará al edificio sin el consentimiento de mis clones de sombra. Shizune lo miró sorprendida. ¿No es esto un poco exagerado? Naruto se giró para mirar a su esposa dormida y tomó su mano entre las suyas. El día de mi nacimiento, el impostor Uchiha Madara atacó a mis padres, amenazó con matarme y secuestró a mi madre antes de liberar a Kurama, el dios de las nueve colas, de ella. No permitiré que algo así le pase a mi esposa y a mis hijos también. Iwa, Kumo y Kiri están hirviendo de rabia impotente ahora. Harían cualquier cosa para vernos a mí y a Konan muertos. No puedo correr ningún riesgo. Ahora, cuando soy más vulnerable, sería el momento perfecto para que atacaran. Entiendo, respondió Shizune. También me aseguraré de limpiar todo el piso y reubicar a los demás pacientes mientras dure el trabajo de parto. Gracias, Shizune-chan. La niña mayor sonrió por la forma cariñosa en que él se dirigía a ella. ¿Necesitas algo más? Preguntó. No. Simplemente no dejes que nadie más que la partera y una enfermera venga aquí. Yo me quedaré aquí, escaneando todo el pueblo con mi detección de emociones negativas y también con mi modo sabio. Mis clones también lo harán. Todo va a estar bien. No te preocupes, Shizune sonrió y le apretó el hombro en señal de apoyo antes de irse. Pronto llegó la mañana, y con ella, cuatro paredes de luz de color rojo carmesí aparecieron de repente en el centro de Amegakure, encerrando todo el edificio del hospital en una barrera impenetrable. Además de los cuatro clones de sombra que mantienen la formación de los cuatro rayos carmesí, Naruto creó cuatro clones más y los envió, estacionándolos en varios lugares estratégicos en las paredes exteriores de Amegakure. Sintiendo que empezaba a cansarse y sabiendo que era más prudente no agotarse, creó un noveno clon de sombra y le pidió que vigilara a Konan mientras descansaba. Dejándose caer sobre el alto respaldo de la silla que las enfermeras habían preparado para él, Naruto cerró los ojos y se quedó dormido. En el momento en que cerró los ojos, se encontró en un espacio extraño. No era su paisaje mental, simplemente era demasiado brillante, casi cegador, y tampoco podía ver los extremos. Aunque era solo la segunda vez que llegaba a ese lugar, lo reconoció de inmediato. Era el lugar donde había conocido el remanente de chakra de su padre durante su pelea con Pain. Miró a su alrededor durante unos momentos, inquieto. Finalmente, escuchó una voz detrás de él. Naruto. Al darse la vuelta, Naruto olvidó lo que estaba a punto de decir cuando se encontró frente a una mujer no mucho mayor que él. Llevaba un sencillo vestido verde y era media cabeza más baja que él, pero su larguísimo cabello rojo carmesí y el hecho de que supiera que estaba dentro de su sello delataron su identidad de inmediato. Madre. Su voz temblorosa, llena de emoción, hizo que los ojos de Kusina se llenaran de lágrimas al instante, y corrió hacia él, arrojando sus brazos alrededor de su cuello. Naruto también la rodeó con sus brazos, abrazándola con todas sus fuerzas. No la soltó durante mucho tiempo. Finalmente, se separaron y Kusina ahuecó su rostro entre sus manos, acariciando tiernamente sus mejillas bigotudas con sus pulgares. Mi pequeño, has crecido muchísimo. Dijo con asombro. Naruto dejó escapar una risa temblorosa. Estaba al borde de llorar también.
Nunca pensé que llegaría a conocerte algún día, dijo. El día que morimos, Minato también infundió una parte de mi chakra en el sello. Todo fue para ayudarte a controlar los poderes del Kyuubi cuando llegara el momento. Ambos pensamos que tendrías que librar una batalla encarnizada para derrotar al zorro, imagina mi sorpresa cuando abriste el sello, pero el Kyuubi no te atacó. Después de que obtuve estos ojos, me volví lo suficientemente fuerte como para derrotar al Kyuubi y tomar su poder por la fuerza, pero no quería hacer eso, le explicó Naruto. Ser arrestado y arrojado a prisión me hizo comprender exactamente por lo que habían pasado los Bijuu durante todos estos años. Después de que Hashirama los capturara, pasaron casi un siglo encarcelados y obligados a convertirse en armas de guerra, no quería tratar a los Bijuu de la misma manera. Tienen nombres, ¿sabes? Son inteligentes y también tienen sentimientos. No son bestias sin mente. Así que hice un trato con él. Le concedí su libertad. No lo sabía cuando estaba viva, dijo Kushina. Tampoco me tomé el tiempo de pensar en ello. Para mí, el Kyuubi no era más que un poder maldito, una carga que me impuso la aldea. Por eso, al principio, me negué a dejar que tu padre sellara al Kyuubi dentro de ti. Quería llevarme a la bestia a la tumba conmigo, pero, por el bien de Konoha, no podíamos hacerlo. Naruto apretó suavemente la mano de su madre. Cuando conocí a mi padre hace 2 años, le di un puñetazo en el estómago, dijo riéndose. Al crecer, sufrí mucho por mi condición de Jinchuriki. No lo pasé tan mal como otros Jinchuriki, pero aún así, me sentía solo. Era un paria, ni siquiera sabía que era el hijo de Yondaime hasta que lo conocí en el sello. Descubrir que fue mi héroe quien me maldijo con esta carga fue un shock, pero ahora soy mayor. También me he convertido en el líder de una aldea oculta, ahora entiendo por qué mi padre hizo lo que hizo. Era el Hokage. No podía dejar a la aldea indefensa después de su muerte. Si Konoha hubiera perdido al Kyuubi, el equilibrio de poder entre las 5 grandes aldeas ocultas se habría roto, todavía no estoy de acuerdo con lo que hizo. Nunca podría hacerle algo así a mis hijos, pero entiendo su posición y por qué lo hizo. Has crecido tan espléndidamente, Naruto, dijo Kushina, sonriendo entre lágrimas. En realidad he cambiado mucho en los últimos 2 años, dijo Naruto, rascándose la nuca avergonzado por el elogio de su madre. No estaría aquí y no sería la mitad de la persona que soy hoy si no fuera por Konan. Ojalá la hubieras conocido. Lo sé. La vi. Has elegido a una mujer increíble. ¿La conoces? Dijo sorprendido. Como no tenía que ayudarte a luchar contra el Kyuubi, permanecí escondido en el sello, ahorrando fuerzas y cuidándote. No podía soportar rebelarme y pasar a la otra vida. Quería verte más, hijo mío. Quería cuidarte un poco más. A medida que pasaba el tiempo, poco a poco me enteré de lo que Konoha te había hecho y la razón por la que ahora estás en Amegakure. Vi cómo cambiaste. Vi las difíciles decisiones que te vi obligado a tomar. Y vi la forma en que Konan te había ayudado y apoyado durante todo eso también. Estoy muy orgulloso de ti, Naruto. Al decir esas palabras, los ojos de Kushina se llenaron de lágrimas nuevamente y griega. De repente, Naruto perdió el control de su mano mientras su cuerpo se volvía intangible, como el de un fantasma. Mamá. No te vayas. Todavía no. Dijo con voz desesperada, mientras sus brazos trataban inútilmente de rodear su cuerpo. Yo también quería hablar más contigo, cariño, dijo llorando. Pero he permanecido en el sello durante casi 2 años después de despertar. Me rebelé ante ti hoy porque sabía que era hora de que me fuera. Para entonces, las lágrimas también corrían por sus mejillas como un río. Pero no me dijiste nada sobre ti, dijo Naruto, sin siquiera intentar detener sus sollozos. Quería saber más cosas sobre ti. Siempre quise conocerte. Quería llegar a conocerte. No llores, Naruto. Mi hijo, mi pequeño hijo. Madre. Kushina se secó las lágrimas con la manga de su vestido y se obligó a sonreírle. Yo también quisiera poder quedarme más tiempo. También quisiera poder conocer a mis nietos. Desearía haber estado a tu lado y colmarte de mi amor mientras crecías. Lamento no haber estado ahí para ti, Naruto. No fui una buena madre. No digas eso. Sollozó Naruto. Nunca te he tenido rencor. El color de su forma fantasmal palideció y su cuerpo comenzó a dispersarse lentamente en partículas de luz. Me alegra oír eso. Me alegro mucho de que no me odies. Te amo, Naruto. Siempre te amaré. Yo también te amo, gritó. Te cuidaré y esperaré el día en que nos volvamos a ver. Pero no vengas a mí demasiado rápido, ¿de acuerdo?
Tienes que vivir una larga vida por tu esposa y por tus hijos. ¿Me lo prometes? Naruto asintió entre lágrimas y dijo, lo prometo. Gracias hijo mío, te amo. Cuando Kushina pronunció esas últimas palabras, su cuerpo se dispersó por completo, desapareciendo en un espectáculo de luces. Naruto cayó de rodillas y enterró su cara entre sus manos, dejando escapar fuertes y amargos gritos. El noveno clon de sombra, el que estaba con el Naruto original en la habitación del hospital de Konan, miró a su jefe con una profunda preocupación grabada en su rostro. No sabía por qué su yo original lloraba mientras dormía. ¿El jefe está teniendo una pesadilla? Se preguntó el clon. Pero luego negó con la cabeza. No, no somos de los que lloraríamos por algo así. Sin embargo, pensar más en ese asunto quedó en un segundo plano cuando su detección de emociones negativas detectó una fuerte fuente de animosidad, un odio poderoso y una intención asesina. El clon se apresuró a correr hacia su jefe y sacudirle los hombros. Jefe. Jefe. Despierta. Naruto se despertó sobresaltado y saltó de su silla, a pesar de estar profundamente dormido hacía solo un momento. ¿Qué? ¿Qué pasó? Usa el sensor de emociones de Kurama. Los enemigos se están acercando a la aldea. El noveno clon no fue el único que notó la llegada de los enemigos. Los cuatro clones estacionados en los muros de Amegakure parecían haberlos notado también. Cuando Naruto saltó por la ventana y voló hacia la azotea del hospital, vio cuatro pilares de luz roja disparándose repentinamente hacia el cielo desde el borde de la aldea y cuatro paredes gigantescas de luz roja carmesí formándose entre ellos. Ahora, no era solo el hospital el que estaba rodeado por la formación de los cuatro rayos carmesí. Una segunda formación de los cuatro rayos carmesí fue erigida en las afueras de Amegakure, encerrando a toda la aldea en su interior. Naruto se secó las lágrimas que manchaban sus mejillas y empujó el recuerdo de su madre a un lugar más profundo de su mente. No pierdas de vista a Konan, Naruto voló hacia abajo y le dijo al clon que todavía estaba dentro de la habitación con Konan. Si alguien que no sea la enfermera, la partera o Shizune-chan intenta entrar, mátalos. El clon tragó saliva ante el tono del original. No sabía qué había hecho que su jefe actuara así de repente. ¿Eh? ¿Estás seguro? Disipate, dijo Naruto y creó otro clon de inmediato. Era más fácil y rápido hacer eso en lugar de explicarle verbalmente al clon su encuentro con su madre muerta dentro del sello. Nadie tiene permitido venir aquí. Nadie excepto la enfermera, la partera y Shizune-chan. Usa tu detección de emociones negativas en todo momento. En el momento en que detectes a alguien que tenga malas intenciones hacia Konan o nuestros hijos, mátalo en el acto. Entendido, dijo el nuevo clon con seriedad. Bien. Cuídate, le dijo Naruto al clon antes de volar. Los cuatro clones que protegían el hospital abrieron un agujero en la formación, lo que permitió que Naruto pasara. Luego hizo una serie de sellos manuales rápidos y respiró profundamente antes de escupir una larga corriente de fuego por la boca. La corriente de fuego se elevó en el aire y cubrió una gran parte del cielo sobre la aldea. Mientras sostenía sus manos en forma de tigre, la corriente de fuego que cubría el cielo tomó la forma de dos enormes kanji en llamas. Ataque enemigo. En el momento en que encendió la señal de fuego, una fuerte alarma sonó en todo el pueblo y cientos de shinobi corrieron hacia las murallas de la ciudad. Complacido con la rápida respuesta de su shinobi, Naruto echó una última mirada a la aldea de abajo antes de dirigirse hacia la segunda formación de los cuatro rayos carmesí, la que había encerrado la totalidad de Amegakure en su interior. Mientras sus clones hacían un agujero en la barrera, Naruto voló fuera de la formación y esperó en la orilla de la isla, con sus ojos Rinnegan fijados en el horizonte, en la dirección desde la que su detección de emociones negativas sentía que el enemigo se acercaba. El enemigo no tardó mucho en aparecer ante sus ojos. Docenas de personas estaban de pie sobre el lomo de un enorme dragón de arcilla que volaba por el cielo. Los ojos de Naruto se entrecerraron al observar su apariencia, concentrándose involuntariamente en un individuo en particular que, desde la distancia, no parecía diferente de su antiguo compañero de equipo, el que solía considerar un hermano en el pasado, Uchiha Sasuke. Sin embargo, a medida que se acercaban, los detalles que antes no se podían notar se volvieron obvios ahora. La piel de Uchiha Sasuke ahora estaba cubierta de escamas parecidas a las de una serpiente, tenía garras en lugar de manos humanas, cuatro cuernos crecían de su frente y una gran serpiente blanca crecía de su espalda, como una cola. Sus ojos se movieron de la apariencia mutada de Uchiha Sasuke a la del resto de personas que estaban junto a él sobre la espalda del enorme dragón de arcilla. Nagato Uchiha Itachi murmuró los nombres de dos de los shinobi más poderosos a los que se había enfrentado.
pero no eran los únicos que merecían su atención. Deidara, Sasori, Kakuzu y ese Eskimimaro. Zabuza y Aku también. Muchas personas que deberían haber estado muertas ahora estaban aparentemente vivas, de pie al lado de Uchiha Sasuke. ¿Es este el jutsu que Orochimaru usó para matar a Sandaime? ¿Es este el Edo Tensei? Abrumador, primera parte, capítulo 29, abrumador, primera parte, muchas personas que deberían haber estado muertas ahora estaban aparentemente vivas, de pie al lado de Uchiha Sasuke. ¿Es este el jutsu que Orochimaru usó para matar a Sandaime? ¿Es este el Edo Tensei? Naruto había escuchado la historia de cómo Orochimaru había convocado al primer y segundo Hokages para luchar a su lado cuando el sonido y la arena invadieron la hoja durante los exámenes Chunin, y también había visto menciones de Edo Tensei entre los pergaminos de Jutsu de Nagato. Pero esa era la primera vez que veía la técnica con sus propios ojos. Resucitar a los muertos y esclavizar sus almas para que obedezcan tus órdenes y luchen por ti, ¿cuán vil tienes que ser para hacer algo así? Uchiha Sasuke y el shinobi reanimado saltaron del dragón de arcilla, aterrizando en la superficie del lago con un chapoteo. Oye. Tanto tiempo sin verte, dijo Sasuke, sonriendo de una manera que parecía fuera de lugar en su rostro. Naruto lo miró en silencio por unos momentos, y luego sus ojos involuntariamente saltaron hacia Nagato, que parecía mirar fijamente al vacío. ¿A qué viniste aquí, Sasuke? Preguntó mientras volvía su atención a Uchiha. Me lastimaste, Naruto. ¿Ni siquiera le dijiste hola a tu hermano? Mira, incluso traje amigos conmigo. Nagato, ven y di hola, dijo Sasuke burlonamente e hizo un sello de carnero. En el momento siguiente, Nagato pareció recuperar la conciencia y miró a su alrededor, sobresaltado. El lago ancho y aparentemente interminable, la isla en el medio y el pueblo lleno de rascacielos en la cima. ¿Cómo no podía reconocer a Megakure? ¿Cómo no podía reconocer su tierra natal? Cuando sus ojos se posaron en Naruto, Nagato dijo con voz sorprendida, Uzumaki Naruto, ¿realmente eres tú? Habían pasado solo 2 años desde la muerte de Nagato, pero, en su memoria, la apariencia de Naruto era sorprendentemente diferente. Claro, esas marcas de nacimiento en forma de bigotes en sus mejillas eran inconfundibles, pero aparte de eso, había cambiado mucho. Era más alto y su complexión era más ancha. Ahora era un adulto. Además, sus ojos azules fueron reemplazados por un par de ojos morados con anillos, el Rinnegan. Sí, soy yo, respondió Naruto en voz baja. ¿Estás en Amegakure? ¿Por qué estás aquí? ¿Y tus ojos son mi Rinnegan? Preguntó Nagato para confirmarlo. No mucho después de que murieras, Konoha me expulsó. Konan fue la única que se puso de mi lado. Me salvó de la prisión. Me dio un hogar. Ahora, Amegakure es mi hogar y Konan es mi esposa. La sorpresa dio paso a la incredulidad, que luego se transformó en una sonrisa. A Nagato le costó creer lo que escuchaba. Esto es increíble. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que yo? Pero las palabras de Nagato quedaron cortadas en el medio y su cuerpo se puso rígido. Se volvió incapaz de emitir ningún sonido, cortesía de Uchiha, quien hizo un sello de carnero con una mano, quitándole su libre albedrío una vez más. ¡Qué conmovedor! Dijo Sasuke, riendo burlonamente. Desafortunadamente, no vinimos aquí para que nos pusiéramos al día y charláramos. Entonces, ¿para qué viniste aquí, Sasuke? Preguntó Naruto. ¿Venganza? ¿Es la venganza tan importante que te rebajarías a resucitar a los muertos y esclavizarlos para que luchen por ti? Sasuke rió de nuevo. Una risa enloquecida y maníaca que no se detuvo por mucho tiempo. ¿Venganza? Ya me vengué. Konoha ya no existe. Nagato aquí presente, dijo y le dio una palmadita en el hombro a Nagato, tuvo el honor de convertir la hoja en un cráter por segunda vez. Naruto apretó los puños. Con su detección de emociones negativas, podía darse cuenta de que Sasuke no estaba mintiendo. Así que no estoy aquí para vengarme, Naruto-kun. Tú tienes algo que me interesa. Tienes el Rinnegan. Verás, he estado intentando conseguir el Rinnegan de forma natural evolucionando mi Mangekyo Sharingan, pero hasta ahora no he tenido éxito y, lamentablemente, no soy lo suficientemente paciente como para esperar otros 40 años antes de tener en mis manos el Rinnegan. Ahí es donde entras tú. Sasuke apenas terminó de decir eso cuando Naruto levantó la mano y dijo, Banzo Tenin. Desafortunadamente, Nagato se apresuró a saltar frente a Sasuke y usar el camino Preta para cancelar su técnica. TSK. TSK. Sasuke chasqueó la lengua y su Mangekyo Sharingan cobró vida. Tendrás que hacerlo mucho mejor que eso si quieres atraparme.
Debería haberte matado en el país de los ríos cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer el mismo error. No saldrás vivo de este lugar, Sasuke, dijo Naruto con frialdad. La arrogante expresión facial de Sasuke se quebró cuando una extraña sensación de pesadez comenzó a presionarlo. Una capa de chakra carmesí comenzó a burbujear alrededor del cuerpo de Naruto. Las marcas de sus bigotes se hicieron más gruesas y oscuras, y sus dientes se volvieron afilados, como los de una bestia, lo que le dio un aspecto salvaje. Además, una pigmentación naranja apareció alrededor de sus ojos Rinnegan, lo que delataba el hecho de que había entrado en el modo sabio. Esa intención asesina y esa presión de chakra hicieron que Sasuke retrocediera involuntariamente, su espalda y su frente se cubrieron de sudor. ¿Es este el poder del Rinnegan? No, es solo la presión de su chakra. Malévolo, pesado y enorme, es igual que el de Uchiha Madara, no, es incluso peor, maldito monstruo, pero no importa. Yo también tengo más de un monstruo de mi lado. Mientras pensaba en eso y miraba a los numerosos shinobi reanimados a su lado, Sasuke recuperó la calma y volvió a hablar en tono burlón. ¿Sasuke? Claro, no saldrá vivo de este lugar, pero eso es porque Sasuke ni siquiera está vivo, para empezar. Esas palabras sorprendieron a Naruto, especialmente porque no podía detectar ninguna mentira con su detección de emociones negativas. La cola de serpiente, la piel escamosa de un color pálido fantasmal y el Edo Tensei, ¿eres Orochimaru? Te estás calentando, pero no del todo, se rió. Por muy divertido que sea mantenerte adivinando, te ahorraré la tortura. Soy Kabuto. Ahora que ya nos hemos presentado, es hora de que tomes una decisión, Naruto-kun. ¿Qué será? ¿Me darás el Rinnegan voluntariamente? ¿O tendré que destruir a Megakure y matar a tu esposa embarazada antes de sacarte los ojos? Cuando Kabuto dijo esas palabras, el rostro sin emociones de Uzumaki Nagato se torció, pero todavía no podía mover un músculo. ¿O tal vez confías en la formación de los cuatro rayos carmesí que conjuraste alrededor de la aldea? Es cierto, eso podría haber representado un problema serio si no hubiera tenido a Uzumaki Nagato de mi lado. Tan pronto como Kabuto dijo eso, el cuerpo de Nagato se movió y él usó Shunshin para alejarse, dirigiéndose hacia la barrera. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, entendiendo lo que Kabuto le había ordenado a Nagato, usar su camino preta para absorber el chakra de la formación. Era, prácticamente, la única forma de destruir la formación de los cuatro rayos carmesí. Sin embargo, justo cuando se lanzó contra Nagato, un hombre muy alto, de piel oscura y lleno de músculos, apareció frente a él en un instante. Su cuerpo robusto estaba cubierto por un aura de relámpagos y tenía un parecido sorprendente con el cuarto Raikage que Naruto había paralizado personalmente. Fue el infame tercer Raikage, conocido mundialmente en el pasado por su combo escudo más fuerte y lanza más fuerte, su cuerpo impenetrable y su imparable técnica de perforación con liberación de rayos. Puñalada infernal. Gritó el tercer Raikage mientras realizaba su ataque más fuerte, la puñalada infernal con un dedo. Fuera de mi camino. Gritó Naruto, y el aire pareció distorsionarse alrededor de su puño mientras la energía natural se acumulaba en su mano. Retorciendo sus cuerpos, tanto Naruto como el tercer Raikage lograron esquivar los ataques del otro. La puñalada infernal del tercer Raikage rozó sin hacer daño las costillas de Naruto, y el puñetazo de Naruto también pasó por la oreja del Raikage, sin alcanzar su rostro. O al menos eso parecía. A pesar de que el golpe de Naruto falló, y a pesar de que el cuerpo del Raikage estaba cubierto por la armadura de relámpago, la cabeza del Raikage explotó como una sandía. Mientras Naruto corría junto al incapacitado Edo Raikage, un tercer brazo creció de su espalda y tocó el cuerpo de Raikage. Kabuto observó en estado de shock cómo, en un movimiento fluido, Naruto no solo mató al tercer Raikage reanimado con un puñetazo, sino que también le arrancó el alma del cuerpo con su brazo del camino Asura. ¡Mátalo! Gritó Kabuto, y el shinobi reanimado a su lado entró en acción. Grandes cantidades de arena de hierro inundaron las orillas del lago de Ame, cortesía de la marioneta Kazekage de Sasori, pero todo se volvió inerte en el momento en que intentó envolverse alrededor de las piernas de Naruto. Amaterasu. Uchiha Itachi también dijo. El segundo y el tercer Tsuchikage lanzaron un rayo concentrado de su estilo de partículas, Deidara le arrojó pájaros de arcilla explosivos, Kakuzu disparó una ráfaga de viento presurizada, Zabuza lanzó un dragón de agua, y así sucesivamente. Parecía que el mundo se estaba acabando mientras el cielo estaba cubierto de docenas de ataques elementales y Keke y Genkai, todos apuntando a Naruto. Sin embargo, todo ello no significó nada. Gakido.
Todos los ataques parecían converger y fluir como en un embudo, directo al brazo del camino Asura de Naruto, absorbidos a través de su camino preta. Cuando los hermanos dorados y plateados aparecieron de repente a cada lado de Naruto y blandieron sus preciadas herramientas hacia él, Naruto adoptó una apariencia bastante grotesca. Tres manos más aparecieron de su torso, para un total de seis. Las valiosas herramientas de Jingaku y Kinkau fueron bloqueadas por dos manos Asura, y la fuerza del modo sabio de Naruto era tan alta que no pudieron moverse. Los dos hermanos infames ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que otras dos manos agarraran sus almas y las arrancaran de sus cuerpos. Una lluvia de senbons envenenados oscureció el cielo y golpeó a muchos de los shinobi reanimados mientras Sasori disparaba todo su arsenal de armas arrojadizas a Naruto desde lejos. El shinobi del Edo Tensei se recuperaría en poco tiempo, pero ese no era el destino de Naruto. Sabiendo lo peligroso que podía ser el veneno para él, Naruto no tuvo más opción que hacer uso de su camino Deva. Shinra Tensei. La lluvia de Senbon fue expulsada, y también lo fue el shinobi del Edo Tensei que se encontraba cerca. Él salió ileso. Sin embargo, no podría usar su camino Deva durante 5 segundos, y Kabuto no perdió la oportunidad de aprovechar al máximo esa debilidad. Un joven de cabello blanco con huesos que sobresalían de todo su cuerpo apareció de repente detrás de Naruto y lo apuñaló con su brazo con forma de lanza de hueso. Al mismo tiempo, los numerosos hilos Hyōgu de Kakuzu salieron del suelo para empalarlo. Las marionetas de Chiyo y Sasori también se abalanzaron sobre Naruto con sus armas cuerpo a cuerpo, y lo mismo hicieron los tres espadachines de la niebla que también habían sido reanimados. Un trueno sonó cuando Naruto juntó dos de sus palmas y una ola cegadora de relámpagos se descargó de su cuerpo, destruyendo las marionetas ninja y electrocutando hasta el punto de la muerte a todos y cada uno de los shinobi reanimados en su entorno. Nagato. Gritó Naruto, esperando contra lo imposible que el reanimado Uzumaki escuchara su voz y se detuviera. Por desgracia, el mayor de los Uzumaki no tenía control de sus acciones. A pesar de que Naruto estaba defendiéndose exitosamente de sus enemigos y arrancando sus almas de sus cuerpos con cada oportunidad que tenía, sus ataques grupales, tanto ninjutsu como físicos, le estaban haciendo imposible alcanzar al pelirrojo. Shinra Tensei. Kabuto y docenas de sus shinobi reanimados fueron expulsados violentamente cuando Naruto lanzó una técnica del camino Deva muy poderosa una vez que terminó el tiempo de recuperación de 5 segundos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Para entonces, Nagato ya había llegado a la formación de los cuatro rayos carmesí y su mano estaba a solo una pulgada de tocar la pared de la barrera jutsu, a solo unos segundos de destruirla. ¡Hazlo, Nagato! Gritó Kabuto desde la seguridad de su Susanoo blindado y concentró toda su voluntad en la técnica Edo Tensei para asegurarse de que su shinobi reanimado no lo desobedeciera. Sin embargo, el cuerpo de Nagato se congeló. A pesar de que Kabuto había anulado su conciencia y le había ordenado que destruyera la formación de los cuatro rayos carmesí, su cuerpo no se movía. Kabuto se quedó mudo por la sorpresa cuando Nagato inesperadamente dejó escapar un grito y su brazo se retiró de la formación. No lo haré. Gritó. No lo haré. Kabuto, Naruto, los shinobi de Raiden que observaban las peleas desde los muros de Amegakure e incluso los cadáveres reanimados quedaron atónitos cuando Nagato empujó su brazo contra su propio pecho y gritó. Ningún error. Nagato aulló de agonía mientras arrancaba su propia alma de su cuerpo, usando el camino humano del Rinnegan en sí mismo. Su amor por su país, su lealtad hacia Konan y el hecho de saber que estaba embarazada lo llevaron más allá de sus límites. En una hazaña que fue más allá de la lógica y el razonamiento, por un breve momento, Nagato se liberó del control absoluto de Edo Tensei, solo el tiempo suficiente para que se suicidara. Kabuto. Un grito surgió del pecho de Naruto cuando abrió sus seis brazos y seis esferas de chakra en espiral aparecieron en sus manos, tomando la forma de enormes Bijudama de viento, fuego, relámpagos, lava, ebullición y liberación magnética. Tú que juegas con la vida de los demás. Tú que escupes sobre su sacrificio y empañas su descanso eterno. Una mirada fea apareció en el rostro de Kabuto cuando sus instintos le advirtieron del peligro mortal. Vestido con su Susanoo naranja y sosteniendo el espejo Yata, Uchiha Itachi se colocó frente a Kabuto para protegerlo. Kabuto también estaba rodeado por su Susanoo e incluso colocó sus brazos en el suelo, invocando tres puertas Rasomon. Morirás, Kabuto. Morirás y nadie llorará por ti. Gritó Naruto con ira.
Por último, el segundo y tercer Tsuchikage también pusieron sus brazos en el suelo e invocaron una enorme montaña frente a Kabuto, una montaña cuyo pico se elevaba incluso más alto que los rascacielos más altos de Amegakure. Nadie te recordará después de que arranque tu alma y la haga pedazos. Si no hubiera sido por el hecho de que Amegakure estaba siendo protegida por la formación de los cuatro rayos carmesí, Naruto nunca habría disparado un ataque tan imprudente en las cercanías de la aldea. El mundo se volvió blanco. La montaña invocada por el segundo y tercer Tsuchikage fue borrada de la existencia, y la supuesta defensa absoluta de Uchiha Itachi falló cuando él, su espejo Yata y su Susanoo fueron destruidos. Las tres enormes puertas Rasomon que Kabuto había invocado no tuvieron mejor suerte, pues volaron en pedazos como arena en el viento. El Susanoo de Kabuto también se hizo añicos como un cristal quebradizo, la fuerza de la Bijudama de seis elementos que explotó al mismo tiempo fue demasiado poderosa para que pudiera soportarla. Las paredes de la formación de los cuatro rayos carmesí se retorcieron y ondularon peligrosamente, y una gran parte del lago se evaporó junto con el lecho del lago y el resto de la isla fuera de la barrera Jutsu, dejando atrás un enorme cráter de millas de ancho. Todos los shinobi reanimados también habían sido aniquilados por las explosiones, pero estaban empezando a regenerarse. Mientras las aguas del lago comenzaban a llenar el enorme hueco dejado por la explosión, Naruto se abalanzó sobre los restos de los cadáveres del Edo Tensei y comenzó a arrancarles las almas. En su estado, no pudieron oponer resistencia. Murieron al instante. Decenas de ellos perdieron la vida cada segundo. No podrás escapar. Gritó Naruto cuando terminó de acabar con el Edo Tensei en regeneración. Se dio cuenta gracias a sus sentidos del modo sabio, que Kabuto de alguna manera había logrado sobrevivir a la explosión y que se había convertido en una forma líquida y se había mezclado con las aguas del lago, tratando de escabullirse del campo de batalla sin ser notado. Banzō Tennin. El pánico se apoderó de Kabuto cuando sintió que lo sacaban del lago a pesar de estar en forma líquida. No quería hacer esto, pero no me dejaste otra opción. Gritó y juntó las palmas de las manos, como si estuviera rezando. Kuchiyo Zenojutsu. Un ataúd de madera blanca salió del agua y Kabuto se estrelló contra él con un ruido sordo, pero afortunadamente resistió el impacto y también detuvo la fuerza de tracción de la técnica de Naruto. Kabuto dejó escapar un suspiro de alivio y luego comenzó a reír cuando notó que Naruto parecía haberse petrificado una vez que la tapa del ataúd cayó, revelando al shinobi dentro. Jaja. ¿Tienes miedo? ¿El poderoso renegado está aterrorizado? ¿Qué pasó, Naruto-kun? ¿El gato te comió la lengua? ¿Por qué tan serio? Una melena de pelo negro puntiagudo, ojos rojos Mangekyo Sharingan, vistiendo una armadura roja carmesí que constaba de numerosas placas de metal y sosteniendo un kama en su mano izquierda y un gumbai en su mano derecha. Ese shinobi era inconfundible. Su enorme estatua en el Valle del Fin era un espectáculo que ninguna persona en la Tierra del Fuego no había visto al menos una vez en su vida. Todo el mundo podría reconocer a ese hombre. Era Uchiha Madara. Mientras Kabuto comenzaba a reír, pensando que Naruto estaba petrificado por el shock ante el hecho de haber invocado al legendario Uchiha Madara con su técnica Edo Tensei, la realidad era que la mente de Naruto estaba en otro lugar completamente en ese momento. Fue la visión compartida del Rinnegan con sus clones de sombra lo que dejó a Naruto aturdido, no la apariencia de Uchiha Madara. Justo después de lanzar Banzō Tennin para sacar a Kabuto del lago, Naruto vio a través de los ojos de su clon de sombra cómo Konan comenzó a hacer muecas por las contracciones y la enfermera y la partera corrieron hacia ella. Naruto, toma mi mano, por favor, suplicó Konan. Lo siento, Konan. Solo soy un clon. El jefe no está aquí, dijo el clon de sombra mientras le daba la mano a Konan. Teniendo en cuenta que era el clon que Naruto había dejado para vigilar a Konan, Naruto había infundido una cantidad significativa de su chakra en él, por lo que no se disiparía simplemente porque Konan apretara un poco su mano. La partera y la enfermera encontraron una posición para que Konan se acomodara. Señora Konan, prepárese. Le advirtió la partera. Konan hizo una mueca y dejó escapar un gemido de dolor cuando las contracciones aumentaron en intensidad y frecuencia. Estaba a punto de dar a luz. Desafortunadamente, por mucho que a Naruto le hubiera gustado seguir prestando atención a la escena de su esposa dando a luz, no podía permitirse el lujo de hacerlo. No cuando Kabuto estaba allí, frente a él, poseyendo el cuerpo de Uchiha Sasuke. No cuando uno de los dos shinobi más temidos de la historia cobraba vida frente a sus ojos. Finalmente, logró arreglar a ese mocoso de Nagato y resucitarme, fue lo primero que dijo Madara mientras salía del ataúd.
Desafortunadamente, ese no es el caso. Te trajeron de vuelta a Edo Tensei, dijo Kabuto mientras caminaba desde detrás del ataúd para que Madara lo viera. Antes de que Kabuto pudiera reaccionar, se encontró estrangulado. ¿Edo Tensei? ¿Quién eres tú? Preguntó Madara mientras lo levantaba en el aire desde su cuello, sus ojos del Mangekyo Sharingan Eterno brillaban. Soy tu invocador, dijo Kabuto, licuándose rápidamente para salir del agarre de Madara y poner algo de distancia entre los dos. ¿Qué está pasando? Madara hizo otra pregunta, frunciendo el ceño mientras miraba a su alrededor. Todo lo que podía ver a simple vista era solo una vasta extensión de agua, un lago cuyas orillas no se podían ver, y en medio de él, una isla con una ciudad que estaba cubierta por una enorme formación de cuatro rayos carmesí. ¿Dónde estamos? Respóndeme. Estamos en la Tierra de la Lluvia, dijo Kabuto. ¿Dónde está Obito? ¿Dónde está Nagato? ¿Quién demonios eres tú exactamente? Tu nombre no significa nada para mí. Yo solía ser colaborador de Obito, mintió Kabuto con cara seria. Pero tanto Obito como Nagato están muertos, y Zetsu también. Los tres perdieron la vida en sus manos. Entonces, ¿por eso tiene el Rinnegan? Madara hizo sus propias suposiciones. Ya veo. Madara caminó hacia Naruto a un ritmo pausado, deteniéndose a solo 5 metros de él. ¿Tienes algo que me pertenece, muchacho? Al ver que Naruto no respondía de inmediato, Madara frunció el ceño. ¿Te atreves a distraerte mientras estás en el campo de batalla? ¿Mientras te estoy hablando? Soltó un grito mientras arrojaba su gran gumbai a Naruto como si fuera un tomahawk. Pero Naruto ni siquiera intentó esquivarlo. Agarró el gumbai firmemente en su mano y lo arrojó detrás de él, atrayendo repentinamente a Madara hacia él debido a la cadena que conectaba el mango del gumbai a la muñeca de Madara. Aunque al principio Naruto lo tomó por sorpresa por su monstruosa fuerza física, no era como si nunca hubiera peleado con un usuario del modo sabio antes. Hashirama Senju, su mayor rival, también había sido un sabio. El Uchiha se echó a reír cuando fue empujado hacia adelante por la cadena de su gumbai y blandió el kama que sostenía en su otra mano, balanceándolo hacia la cabeza de Naruto. Una vara negra del camino exterior surgió de la palma de Naruto y bloqueó el kama de Madara con ella. No está mal. No está nada mal para un niño. Gritó el Uchiha con entusiasmo, su espíritu de lucha en aumento ante la perspectiva de enfrentarse a un fuerte adversario. De repente, Madara soltó su kama y se llevó la mano derecha a la boca, haciendo un sello con una sola mano. Una aguja de relámpago salió disparada de su boca a la velocidad de la luz directamente hacia la cara de Naruto. Sin embargo, la aguja del rayo chisporroteó contra una barrera invisible mientras Naruto la absorbía con su camino preta. Al mismo tiempo, golpeó su frente contra la nariz de Madara, haciéndolo tambalearse hacia atrás desorientado antes de seguir con un uppercut en el estómago. La armadura metálica roja de Madara se rompió por la fuerza del golpe y fue golpeado hacia atrás violentamente, rodando y dando vueltas sobre la superficie del lago como una piedra que salta. La fuerza física de un usuario del modo sapo sabio era temible. Como pensaba, usar ninjutsu contra un usuario de Rinnegan es inútil, dijo Madara mientras volvía a la superficie del lago y caminaba de regreso mientras esperaba que su cuerpo derrumbado se regenerara. Parece que no eres del todo un idiota cuando se trata de usar ese doujutsu. ¿Cómo te llamas, muchacho? Naruto se burló de él. ¿Qué importa? Estás muerto. Y pronto te enviaré de vuelta al infierno. Mocoso descarado. Espero que seas al menos la mitad de bueno peleando que hablando. Los dos dejaron de mover los chincles y se abalanzaron uno sobre el otro. Después de recuperar su gumbai, Madara lo blandió como si fuera un garrote, pero un brazo Asura surgió del hombro de Naruto y atrapó el arma contundente nuevamente, tal como antes. Sin embargo, esta vez, Madara captó el siguiente movimiento de Naruto con su Sharingan y esquivó su puñetazo, antes de lanzar un golpe cruzado. Haciendo pleno uso del sentido de peligro mejorado de su modo sabio, Naruto pudo reaccionar a tiempo e inclinar la cabeza hacia atrás, y el puñetazo de Madara pasó rozando su barbilla. De inmediato, otro brazo creció del torso de Naruto, y un Rasengan se formó en la mano de Asura antes de golpearlo en el estómago de Madara. Sin embargo, el Sharingan de Madara predijo ese movimiento nuevamente, y sus ojos cambiaron repentinamente, volviéndose del color púrpura acerado del Rinnegan. Al darse cuenta de que su ataque furtivo con Rasengan había fallado, Naruto hizo todo lo posible y lo dio todo.
Por primera vez en su vida, Madara encontró que sus ojos divinos no podían seguir los movimientos de su oponente porque Naruto comenzó a atacarlo con 6 brazos al mismo tiempo, todos con patrones diferentes. Madara logró parar el golpe de la primera mano, esquivó los golpes lanzados por la segunda mano y desvió la tercera mano que también empuñaba una varilla negra del camino exterior del tamaño de un cuchillo, pero el Uchiha fue físicamente incapaz de reaccionar a tiempo ante el cuarto brazo que lo golpeó directamente en la garganta, aplastándole la tráquea. Aunque Uchiha Madara tenía un cuerpo de Edo Tensei, que le destrozarán la tráquea no fue una herida leve. En el momento siguiente, mientras su cuerpo regeneraba su herida, los 6 brazos de Naruto se volvieron borrosos mientras comenzaba a golpear, apuñalar y cortar a Madara sin piedad, sin dejarle ni una fracción de segundo para recuperarse. A pesar de su incredulidad al ver al legendario Uchiha Madara siendo golpeado como un perro en un combate cuerpo a cuerpo, Kabuto actuó rápidamente mientras los dos estaban enzarzados en combate y no podían prestarle atención. Arte sabio. Técnica de furia blanca. Gritó, y un dragón serpentino de luz roja salió de su boca, llevando una cuenta púrpura en sus garras. El dragón rojo comenzó a enrollarse alrededor de la cuenta a una velocidad extrema, y una luz cegadora explotó junto con un sonido agudo y ensordecedor. Cegado y ensordecido por el inesperado jutsu del modo sabio serpiente, el ritmo de los ataques de Naruto se rompió y Madara golpeó el borde de su gumbai contra su cuerpo, arrojándolo violentamente hacia la pared del jutsu de barrera que rodeaba a Megakure. Si Kabuto esperaba que Madara le agradeciera por intervenir en la pelea para ayudarlo, estaba muy equivocado porque el Uchiha levantó su cama hacia él y gritó, ¿quieres morir? Lo siento por, no quiero escuchar tus excusas. No arruines mi diversión, debilucho. Esta es mi pelea. Debido a que tú también eres un Uchiha, te perdonaré esta vez. Pero no habrá una segunda. Habiendo dicho su parte, Madara le dio la espalda y comenzó a caminar hacia Naruto. Por eso no quise invocarlo, pensó Kabuto mientras miraba a Madara con odio. Sabía que era un comodín. Sabía que no se lo podía controlar. Casi perdió el control con una versión menor de Madara del Edo Tensei cuando el Uchiha ni siquiera había recuperado el sentido de la razón. Sabía los riesgos de invocar a alguien como él, pero Uzumaki Naruto no le había dado otra opción. Que sea arrogante todo lo que quiera. Una vez que haya terminado de matar a Uzumaki Naruto por mí, simplemente cancelaré la técnica. En última instancia, yo soy su invocador. Su destino está en mis manos. ¿Todavía estás listo para ir? Dijo Madara, sonriendo a Naruto, que respiraba con dificultad mientras se levantaba del suelo. A diferencia del Uchiha reanimado, no tenía el beneficio de un cuerpo inmortal. No te preocupes por ese tipo. Ya no intervendrá. Así que ven. Luchemos hasta el cansancio. Nota. Si te preguntas por qué Kabuto no invocó a Asirama, Tobirama, Hiruzen y Minato, es porque no sabe que Naruto los liberó del vientre del Shinigami. Hasta donde sabe Kabuto, los 4 Hokages siguen sellados en el estómago del Shinigami. Para aquellos que deseen apoyarme, pueden encontrar 2 capítulos adicionales antes de lo previsto en Patreon, en /GrumpyWolf. Hasta la próxima. Abrumador, segunda parte, An. Nuevo capítulo en marcha. Capítulo 30, Abrumador, segunda parte. Parece que esa serpiente no tiene control sobre ti. ¿Por qué sigues luchando por él? Preguntó Naruto mientras Madara caminaba lentamente hacia él. ¿Luchar por él? El Uchiha se echó a reír. Sea cual sea su objetivo, no me importa. Pero tú tienes algo que me pertenece. El Rinnegan. Son mis ojos. Simplemente voy a recuperar lo que es mío. Al ver la gran cantidad de chakra senjutsu que comenzó a acumularse alrededor de los puños de Naruto, Madara sonrió. Supongo que no quieres obedecer. Por mí está bien. Con un kama en su mano izquierda y su confiable gumbai en la derecha, se arrojó sobre Naruto, todo el tiempo riendo de alegría. Muere. Gritó el Uchiha, cortándolo verticalmente con su kama. Naruto recibió el ataque con calma y lanzó un golpe con la palma hacia la hoz que se acercaba. Era un golpe de rana. Si Madara se sorprendió por el hecho de que su kama no pudiera cortar la piel de su palma, sus ojos Sharingan se abrieron con incredulidad cuando todo su brazo izquierdo explotó. Por un momento, no pudo procesar qué diablos acababa de pasar. Pero Naruto no le dio tiempo para respirar y le lanzó un puño saco sabio. A pesar de su sorpresa, Madara era un veterano de 1000 batallas, por lo que no se quedó paralizado. Justo cuando el puño saco sabio de Naruto estaba a punto de cortarle la cabeza, Madara trajo su gumbai frente a él y lo usó como escudo, gritando, ¡reflejo Uchiha!
Un sonido escalofriante parecido a un gong resonó por el impacto del puñetazo con el Gumbai. Incluso cuando la técnica Uchiha Reflection se activó, no pudo anular por completo la monstruosa fuerza detrás del puño sapo sabio. El resultado fue que Madara y Naruto fueron lanzados hacia atrás, con Naruto estrellándose dolorosamente contra la formación de los cuatro rayos carmesí y Madara siendo arrojado hacia atrás como una bala de cañón durante varios kilómetros, incapaz de detener su impulso hasta que llegó al final del lago y se estrelló contra su orilla de grava. Los usuarios del modo sabio realmente son problemáticos, pensó Madara con el ceño fruncido mientras se levantaba lentamente del cráter que había creado en el suelo. No soy su oponente en Taijutsu. No era la primera vez que alguien lo superaba en combate cuerpo a cuerpo. Después de todo, durante la era de los reinos combatientes, los shinobi que podían abrir la sexta puerta interna de la visión y la séptima puerta interna del choque no eran tan raros. Pero no esperaba que alguien tan poderoso existiera en la era actual. Una vez que su cuerpo Edo Tensei se regeneró completamente, Madara se sacudió el polvo de la ropa y miró hacia el lago. Aquí viene. Pensó cuando sus sentidos captaron la enorme señal de chakra que se acercaba rápidamente a su ubicación. Justo cuando Uzumaki Naruto apareció en su campo de visión, Madara juntó sus manos como en oración y gritó, Mokuton, emergencia del bosque profundo. La playa y la superficie del suelo detrás de Madara se rompieron y enormes enredaderas y raíces crecieron del suelo. La escala de ese jutsu era ridícula. En cuestión de segundos, varios kilómetros cuadrados de tierra quedaron cubiertos por un denso e imponente bosque, y Naruto se vio asaltado por enormes apéndices de madera desde todas las direcciones. Pero el rubio no perdió la calma. No importaba lo grandiosa que fuera la técnica, no importaba lo poderosa y peligrosa que pareciera, al final no servía de nada. Todas las enredaderas de madera, raíces y ramas que lo atacaron ni siquiera pudieron tocar el borde de su capa de Akatsuki. Todas fueron absorbidas por el poder del Rinnegan. Cientos de enormes bulbos de flores parecidas a lotos florecieron y una densa nube de toxina se liberó en el aire. Sin embargo, ese polen tóxico también estaba basado en chakra. Naruto también lo absorbió mediante el uso de su camino preta. Parecía que la técnica Mokuton de Madara era inútil, ya que no hacía nada más que alimentar con su propio chakra al enemigo. Sin embargo, el Uchiha no se amilanó. Un clon de madera se separó de su cuerpo y comenzó a controlar el enorme bosque para seguir atacando a Naruto, mientras que el propio Madara pensó, incluso con el Rinnegan, hay un límite en la cantidad de chakra que uno puede absorber en un momento dado. En el momento en que su tasa de absorción de chakra no se mantiene al ritmo de la cantidad de chakra vertido en las técnicas que se le presentan, perderá su inmunidad al ninjutsu. Teniendo ese plan en mente, una neblina de luz azul salió de su cuerpo mientras la primera etapa de su Susanoo tomaba forma a su alrededor. Incluso con la cantidad ilimitada de chakra del Edo Tensei, vertido en una cantidad enorme en la emergencia del bosque profundo, veamos cómo lidiarás con esto. Además de eso, mientras pensaba en eso, formó un sello de carnero con sus manos. Simultáneamente, cuatro brazos más salieron de su Susanoo de primera etapa y, en pares de dos, esas manos de Susanoo formaron dos sellos más. Un sello de serpiente y un sello de pájaro. Por primera vez desde el inicio de su batalla contra Uchiha Madara, Naruto reveló una expresión de sorpresa mientras levantaba la cabeza y miraba al cielo. El día parecía haberse convertido en crepúsculo cuando el sol quedó cubierto por un enorme y llameante cuerpo de roca. Era un meteorito de inmensas proporciones. Finalmente se dio cuenta de cuál era el plan de Madara. Está planeando superar la tasa de absorción de chakra de mi camino preta. La piel y la carne del brazo derecho de Naruto se desprendieron, dando paso al metal mientras se convertía en un cañón de chakra de aspecto futurista. Era la habilidad del camino Asura del Rinnegan. El espacio alrededor del cañón del brazo parecía distorsionarse por la intensidad del chakra que se estaba condensando en la boca del cañón. Apuntando su cañón Asura al enorme meteorito que venía desde arriba, Naruto gritó, "Akai". Durante casi 15 segundos, el mundo se volvió de un blanco cegador y todos los sonidos parecieron haber dejado de existir. Fue una explosión más poderosa que cualquier persona viva en la era actual había visto en toda su vida. Una inmensa bola de fuego iluminó el cielo como un segundo sol mientras el enorme meteorito se vaporizaba. Fue borrado de la existencia. La nube en forma de hongo resultante de la explosión perforó la termósfera y la onda expansiva que surgió de ella se sintió a decenas de kilómetros de distancia, derribando todos los árboles que encontró en su camino.
Si Amegakure no hubiera estado protegida por la formación de los cuatro rayos carmesí, habría sido arrasada de la superficie de la Tierra. Cuando la explosión masiva finalmente cesó, Naruto volvió su atención a Madara. ¿Eso fue lo mejor que tuviste? El Uchiha lo miró fijamente. Parece que es hora de que me ponga serio. Más luz azul salió de su cuerpo y, en menos de un segundo, un avatar enorme con la forma de un samurái con armadura apareció. Nadie más que Hashirama había visto mi Susanoo perfecto y había vivido para contarlo. Aparte de Hashirama, nadie más me había obligado a darlo todo. Te felicito por eso. Mantente orgulloso. Eres fuerte. Tus elogios significan menos que una mierda para mí, viejo, escupió Naruto mientras sus manos formaban los sellos para la técnica de invocación. Su amada esposa, Konan, estaba dando a luz a sus hijos, pero él no podía estar a su lado para apoyarla por culpa de Madara. No le importaba en absoluto su reconocimiento. Kuchiyo Senojutsu. Una columna de humo llenó el aire y un sapo apareció frente a Naruto. ¿Qué demonios? Ni siquiera se lo podía llamar un sapo en condiciones. Definitivamente no era el tipo de sapo que podría ayudarlo en la batalla. En primer lugar, la intención de Naruto había sido invocar no solo a un sapo, sino a todo el clan, todo el ejército de sapos, tal como cuando luchó contra Pain hace unos años. Desafortunadamente, lo que estaba frente a él era un sapo no más grande que su palma. Tousan dijo que no podía venir a ayudar, dijo el pequeño sapo de piel naranja con un croar agudo. Las serpientes atacaron el monte Myoboku. Estamos en medio de una guerra. Cuando el pequeño sapo desapareció con otra columna de humo, Naruto finalmente recordó la profecía que el gran señor sapo anciano había hecho para él hace 2 años. En la segunda visión, vi una guerra entre ninjas que se extendió por todo el mundo. Ninguna nación logró mantenerse neutral. Incluso nuestro monte Myoboku estaba ardiendo. Todo lo que pude ver fue guerra, muerte y destrucción. Apretó los puños con las manos. Así que la profecía se hizo realidad después de todo. Según el pequeño sapo, el monte Myoboku estaba bajo el ataque del clan de invocación de serpientes de Kabuto. Y si las palabras de Kabuto eran ciertas, Konoha ya había sido destruida por segunda vez por Nagato. La profecía decía que nadie se mantendría neutral. Supongo que se trata de las 5 grandes aldeas ocultas, entonces, ¿Gaara y Sunagakure también están bajo ataque ahora? ¿Y qué pasa con Iwa, Kirikumo? ¿Qué están tramando? El hilo de pensamiento de Naruto se hizo añicos cuando la risa burlona de Madara llegó a sus oídos. ¿Qué fue eso? ¿Se suponía que esa era tu técnica de invocación? El Uchiha estaba aullando de risa. Pai, ya me has entretenido bastante. No voy a alargar esto más. El Susanoo perfecto desenvainó su enorme katana y la blandió hacia Naruto. Pero, al igual que antes, al ser un ser de chakra, la espada del Susanoo se derritió como un líquido al contacto con la palma de Naruto, siendo absorbida por el camino Preta. El suelo bajo los pies de Naruto se agrietó mientras saltaba con todas sus fuerzas, lanzándose directo hacia la cabeza de Susanoo, donde se encontraba Uchiha Madara. Sin embargo, otras 2 espadas gigantescas lo atacaron. Eso es. Su camino Preta también absorbió el chakra de las espadas entrantes, pero el impulso de esos ataques no desapareció y el salto de Naruto fue bloqueado, lo que le hizo incapaz de llegar hasta la cabeza de Madara. Esto es inútil. Tu Susanoo, por grande y destructivo que sea, aún no puede hacerme daño. El ninjutsu es inútil contra el Rinnegan. No tengo tiempo para jugar contigo ahora, dijo Naruto, empezando a perder la paciencia. Madara se rió entre dientes. Es cierto que ambos tenemos el Rinnegan, por lo que usar ninjutsu uno contra el otro es ineficaz. Pero mientras que tú no tienes tiempo para jugar, yo tengo todo el tiempo del mundo. Y, mientras que tú eres un ser de carne y hueso, yo no lo soy. No necesito descansar. No necesito comer ni beber. No necesito dormir. No me quedo sin chakra. Soy inmortal. Naruto frunció el ceño. Puede que fuera un Uzumaki, pero eso no significaba que su resistencia pudiera superar a la de un Edo Tensei. Al final, esto se ha convertido en una batalla de desgaste. Es una batalla que no puedes ganar, dijo Uchiha Madara. Te daré una última oportunidad. Devuélveme mi Rinnegan. Dame el Rinnegan y prometo dejarte a ti y a tu aldea con vida. Lo juro por mi nombre. Naruto no se dignó darle una respuesta. Tendría que ser un completo idiota para creer sus palabras ahora. ¿Debería invocar a las bestias con cola? Parte de su contrato era que, en caso de necesidad, se ayudarían mutuamente. Ese era el trato que habían hecho a cambio de hacerlos inmunes al genjutsu y liberarlos del Gedo Mazo. No debería hacerlo.
Les prometí que no los usaría, que no estaba buscando secretamente su poder. Tal vez estaría bien invocar a Kurama de nuevo, pero no debería molestar al resto. Formando nuevamente los sellos para la técnica de invocación, colocó su mano derecha en el suelo y dijo con voz profunda: Kuchiyo Senojutsu. Gedomazo. El humo blanco cubrió toda la zona. Un segundo después, los ojos de Madara se abrieron con incredulidad cuando 8 enormes colas de color rojo carmesí se estrellaron contra su Susanoo, enviando a su enorme avatar a patinar hacia atrás durante cientos de metros. ¿Cuánto tiempo sin verte, Madara? Un gruñido profundo surgió de dentro de la nube de humo blanco. Naruto no estaba menos sorprendido que el Uchiha. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? Había invocado la estatua demoníaca del camino exterior, pero ahora, además de dicha estatua, 7 Bijuru aparecieron junto a ella. A excepción del buey demonio de 8 colas y el mapache de arena de una cola, los otros 7 Bijuru ahora estaban parados frente a él. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿No es esto lo que habíamos acordado? Dijo el mono de 4 colas con tono irascible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no nos llamaste antes? Dijo el habitualmente optimista Saiken, en un tono bastante reprochador. Siempre quise vengarme de ese maldito Uchiha. No podía dejar pasar esta oportunidad, dijo Kurama. Kurama no puede ser honesto consigo mismo, resopló Matakabi, con la voz llena de diversión. Él fue quien nos reunió en nuestro plano mental para venir a ayudarte. Estaba enfermo de... Cállate la boca, gatita. Le gritó Kurama. Mientras la mayoría de las bestias con cola comenzaron a pelear entre sí, una gran esfera de chakra púrpura comenzó a acumularse en la boca del escarabajo de 7 colas. No te dejaré. Gritó Madara mientras sacaba 2 de las espadas de su Susanoo perfecto y cortaba con ambas, lanzando una espada de luz en forma de cruz al escarabajo. En el último momento, la tortuga de 3 colas saltó frente a Chomi y lo protegió, y los cortes de la espada Susanoo, que eran capaces de atravesar incluso montañas, se hicieron añicos en una lluvia de luces cuando chocaron contra el grueso caparazón de la tortuga gigante. Al ver que su ataque a distancia fue bloqueado de esa manera, Madara ordenó a su Susanoo perfecto que atacara directamente, a corta distancia. Sin embargo, la estatua demoníaca del camino exterior dejó escapar un rugido y cargó contra el Susanoo, abordándolo. Ya basta de jugar, ordenó Kurama a sus hermanos. Todos, sigan el ejemplo de Chomei. La primera intención de Naruto había sido decirle al Bijuu que el ninjutsu era inútil contra un usuario de Rinnegan, pero luego recordó cómo Madara intentó dominar la tasa de absorción de chakra de su Rinnegan atacándolo con el Mokuton de Shodaime y con el meteorito masivo. Espera. Quizá estén tramando algo, pensó. Por lo tanto, decidió mantener la boca cerrada y dejar que los Bijuru hicieran lo que quisieran. No, no se limitó a observar. De su torso crecieron 4 brazos adicionales, para un total de 6. Luego, 6 Rasen Shurikens tomaron forma en sus manos, todos ellos con una transformación de naturaleza diferente. Viento, fuego, relámpago, lava, ebullición y magnético. Bestias de 7 colas con 7 enormes Bijudama y Naruto con 6 Rasen Shurikens que eran igual de fuertes. Se produjo una explosión aún más potente que la que había vaporizado el meteorito anteriormente. Antes de la llegada de las bestias con cola, la batalla entre Naruto y Madara había llegado a un punto muerto en el que ninguno podía matar fácilmente al otro. Los dos estaban igualados, y Naruto tenía una pequeña ventaja en sus enfrentamientos anteriores. Sin embargo, una vez que los 7 Bijuru y la estatua demoníaca del camino exterior se unieron a la contienda, el resultado de la batalla quedó grabado en piedra. Incluso a pesar del hecho de que era un Edo Tensei con resistencia ilimitada, autorregeneración y chakra infinito, e incluso después de usar Izanagi 2 veces, Madara no había podido cambiar el rumbo de la batalla. Pensar que usarías mis propias tácticas contra mí para ganar, dijo Madara con dificultad. Con los Bijuru y Naruto uniendo sus manos para dispararle Bijudama y Rasen Shurikens, incluso la defensa de su Susanoo perfecto no había podido resistir por mucho tiempo, y la tasa de absorción de chakra de su camino preta también se había visto abrumada. Actualmente, ciego de ambos ojos, Madara luchaba desesperadamente por aferrarse a su alma con ambas manos mientras estaba atrapado en un tira y afloja con Naruto, quien estaba usando el camino humano de su Rinnegan en él. A diferencia de los cadáveres anteriores del Edo Tensei, cuyas almas Naruto había arrancado sin esfuerzo después de destruir sus cuerpos, Madara no renunciaba fácilmente a su vida, incluso después de que la mitad de su cuerpo había sido borrado. Peleaste una buena pelea.
Solo vete a dormir, anciano, dijo Naruto con calma, su rostro contrastaba enormemente con la expresión facial agonizante de Madara. No entiendes lo que estás haciendo. Gritó el Uchiha con los dientes rechinados. Sé exactamente lo que hago. Estoy protegiendo a la gente que amo, a mi familia. Estoy luchando para proteger a mi gente y mi tierra. Todo esto no tiene sentido. Gritó Madara, pero luego dejó escapar un gemido cuando otra porción de su alma fue extraída de los confines de su cuerpo. Vas a destruir todo por lo que trabajé toda mi vida. Estás echando a patadas la única oportunidad de paz que este maldito mundo alguna vez tuvo. Pero la rubia no se inmutó. Tu tiempo ha pasado, Madara. Eres un fantasma del pasado y deberías quedarte allí. El presente y el futuro los tienen que decidir los vivos. Mientras decía esas palabras, arrancó con fuerza el último segmento del alma al que Madara se había estado aferrando. Los restos del cuerpo de Edo Tensei y de Uchiha Madara se volvieron grises y se agrietaron por completo antes de dispersarse en el viento. Uchiha Madara estaba muerto. Señor Kami. Un coro de jadeos se escuchó de un gran número de shinobi kunoichi cuando vieron un inmenso meteorito incendiarse por la fricción con la atmósfera mientras caía hacia Amegakure. Sus gritos solo aumentaron en volumen cuando ese meteorito se vaporizó y una explosión masiva los cegó a todos, a pesar de lo lejos que estaban de la escena. Estaban reunidos en la frontera entre la Tierra de la Lluvia y la Tierra del Fuego. A juzgar por su ropa oscura, sus chalecos antibalas grises y los símbolos en sus cintas para la cabeza, eran ninjas de Kirigakure. Con Konoha destruida, el ejército de Kiri atravesó directamente el País del Fuego en su camino hacia Rain, sin temer represalias. El espectáculo de luces y sonidos de explosiones masivas continuó por un tiempo, empapando el coraje de los ninjas y haciendo que se les debilitaran las rodillas. No vacilen, gritó el hombre del parche que estaba al lado de Mizukage cuando se dio cuenta, por la expresión facial de todos, de lo que debían estar sintiendo. Puedo verlo con mi Byakugan. Uzumaki Naruto puede haber ganado su batalla contra Kabuto y su Edo Tensei, pero no salió ileso. Ao tiene razón, dijo también el Mizukage. Uzumaki Naruto es solo un hombre, no un dios, y su chakra no es infinito. Está debilitado. Este es el momento perfecto para atacar. Este es el momento perfecto para recuperar lo que Akatsuki nos ha robado. Una escena similar estaba sucediendo en la frontera entre el País de la Lluvia y el País de la Hierba. Los ninjas de Kumo observaban con gran expectación el choque de titanes que se desarrollaba a lo lejos. Sin que Naruto lo supiera, el plan de Kabuto era mucho más profundo de lo que pensaba. Después de la aplastante derrota de Iwa y Kumo a manos de Amegakure, aprovechando la desesperación de Iwagakure, Kirigakure y Kumogakure por recuperar sus Bijū, Kabuto forjó una alianza secreta con las tres aldeas ocultas. Kabuto no había llegado solo a Amegakure. No había sido el único que había esperado el momento en que Konan se pusiera de parto para lanzar un ataque al País de la Lluvia. Kirigakure y Kumogakure también habían estacionado sus ejércitos en la frontera del País de la Lluvia. Esta vez, habían utilizado todo su poder. En cuanto a Iwagakure, atacaron Sunagakure para que Rain no pudiera pedir refuerzos. Con Konoha ya destruida y Suna bajo ataque, el País de la Lluvia se quedó sin aliados y sin el apoyo de nadie más. Entre todo el poder de las dos grandes aldeas ocultas y Kabuto, que tenía el Mangekyo Sharingan y su ejército de Edo Tensei, la alianza anti-lluvia estaba convencida de que iban a ganar la guerra fácilmente esta vez. Sin embargo, mientras Mizukage y sus asesores estaban en la misma página, trabajando juntos para elevar el espíritu de lucha de su ejército, la situación era bastante diferente en el campamento de Kumogakure. Lejos de miradas y oídos indiscretos, el nuevo Raikage, Darui, estaba en medio de un acalorado debate con nada menos que Killer B, el Jinchūriki de ocho colas. No hay forma de ganar, Darui. Vas a condenar a todos. Gritó Killer B. El hombre, que antes era jovial, parecía una sombra de lo que era. Había perdido una cantidad significativa de peso y ya no hablaba en rimas de rap. Ya hemos hablado de esto antes, B-sama. Uchiha Madara, Pain de Akatsuki, Uchiha Itachi, el bombardero loco de Hidara y muchos otros ninjas legendarios que habían perecido ahora están de nuestro lado. Nuestra victoria es segura, dijo Darui con impaciencia. Uzumaki Naruto ha firmado un contrato de invocación con todas las bestias con cola. Yuki me lo dijo. Y se ha vuelto mucho más poderoso que la última vez que intentamos atacar a Rain. No hagas esto, Darui. Aún tienes tiempo de dar marcha atrás y vivir otro día. Ya es suficiente. Darui levantó la voz. Darui, no. Tú tuviste la oportunidad de convertirte en el Raikage.
Fuiste la primera opción de los ancianos, pero la rechazaste. Fuiste tú quien me impuso esta responsabilidad, dijo Darui. Tú me convertiste en el Raikage. Es hora de que obedezcas las órdenes del Raikage, como todos los demás. Mientras Killer B se quedaba en silencio, Darui continuó. ¿Quieres que nos retiremos? ¿Ahora? ¿Olvidaste cuántos de nuestros camaradas perdieron la vida a manos de ese carnicero? ¿Olvidaste el cruel destino que le impuso a Asama? ¿Olvidaste cómo Asama se suicidó al negarse a comer y morir de hambre en lugar de vivir paralizado? No hay vuelta atrás para nosotros. Uzumaki Naruto y Kumogakure no pueden coexistir. No era propio de Darui dejar que su temperamento se apoderara de él, pero la insistencia de Killer B en retirarse durante los últimos días lo había irritado, lo que lo llevó a la situación actual en la que ya no pudo contenerlo más. Killer B ya no habló. Se dio la vuelta y salió de la tienda del Raikage sin decirle una palabra. ¿A dónde vas? Abeja. Pero no recibió ninguna respuesta. No mucho después de la partida de Killer B, otro ninja de Kumo entró apresuradamente en la tienda y dijo, Raikage-sama. El Mizukage nos contactó por radio. Es hora. Esa maldita serpiente se escapó de nuevo, murmuró Naruto, irritado. Una vez que arrancó el alma de Uchiha Madara con su camino humano y su cuerpo de Edo Tensei se esparció en el viento, Naruto no pasó mucho tiempo hablando con el Bijuu. Estaba demasiado ansioso por ir a ver a su esposa en persona. No podía esperar ni un minuto más para ver a sus hijos recién nacidos. Muchas gracias por venir a ayudarme en esta batalla. Si no fuera por ti no hay necesidad de palabras floridas entre nosotros, Naruto, dijo Matakabi, sonriendo comprensivamente. Puedo sentir tu impaciencia. No pierdas el aliento hablando con nosotros ahora, se rió Kurama. Ve con tu esposa. Ve con tus hijos. Naruto les hizo una reverencia respetuosa, desde la cintura. Gracias, de verdad. Dijo con sinceridad. Pronto os invitaré a todos a un banquete, os lo prometo. ¿Estás seguro de eso? ¿De verdad puedes alimentar a 7 bestias con cola del tamaño de una montaña? Preguntó Coco, el caballo de 5 colas, divertido. Deja de molestarlo, le advirtió Chomei a su hermano. Vete, Naruto. Hablaremos más tarde. Y con eso, los 7 Bijuu y la estatua demoníaca del camino exterior desaparecieron en una densa nube de humo blanco. Sin perder el tiempo mirando nuevamente el paisaje devastado que estaba dejando atrás, Naruto estaba a punto de ordenarle a su clon de sombra que lo convocara a la habitación del hospital de Konan, pero, una fracción de segundo antes de que pudiera hacerlo, su detección de emociones negativas hizo sonar las alarmas en su mente. Por un momento, miró a su alrededor confundido. Hasta donde alcanzaba la vista, solo estaba el desierto desolado que quedó tras su batalla contra Madara y el vasto lago de Amegakure. No había un alma viviente alrededor. Usando el camino de Eva, Naruto voló hacia arriba para tener una vista aérea de los alrededores. Finalmente vio la razón por la que sus sentidos de emociones negativas se volvieron locos. Dos ejércitos compuestos por más de 10.000 shinobis cada uno avanzaban hacia Amegakure desde el sur y desde el este. Maldita sea. Soltó una maldición. La mierda sigue viniendo, una tras otra. Estaba al límite. Habían pasado demasiadas cosas en tan poco tiempo. Al fin y al cabo, él también era un ser humano, no una máquina. El dolor de ver los restos del chakra de su madre desaparecer de su sello, el estrés y la ansiedad por la seguridad de Konan y sus hijos recién nacidos, la rabia que sintió al ver a Nagato suicidarse para no dañar a su propia gente, la batalla a vida o muerte contra Uchiha Madara, todo esto había dejado a Naruto agotado tanto física como emocionalmente. Y ahora, dos inmensos ejércitos de ninjas se acercaban, sus intenciones malévolas tan claras como el día en su mente. Naruto observó en silencio, sin moverse ni un centímetro de su lugar, como los dos ejércitos se extendían sobre el lago, rodeando a Megakure no Sato por todos lados. Uzumaki Naruto. Habla el Mizukage. Dijo una voz de mujer amplificada por el chakra. Te hemos estado observando. Sabemos de la batalla que acabas de librar. Sabemos que estás cansado y que tu chakra está casi agotado. Pero te estamos dando una oportunidad. Entreguen las bestias con cola que tienen en su poder y les permitiremos a ustedes y a su aldea vivir. Si se niegan a obedecer, ustedes y todos los demás serán sacrificados. Cuando Naruto no respondió de inmediato, el nuevo Raikage también gritó. Estás enfrentando todo el poder de dos grandes naciones. Resistir no tiene sentido en tu estado actual. No hay escapatoria para ti ahora. Estás rodeado, Uzumaki Naruto. Ríndete o muere.
Los ojos morados y anillados de Naruto brillaron con ferocidad mientras miraba a los 20.000 ninjas que se preparaban para asediar su casa. La codicia, la ansiedad y el ansia de poder que emanaban de la Raikage y el Mizukage, la mezcla de odio y terror en los ojos de los ninjas de Kumogakure que rechinaban los dientes mientras lo miraban, y el miedo y el pavor que emanaban de cientos de ninjas de Kiri que agarraban sus espadas con manos temblorosas, nada de eso se le escapó. Podía verlo todo. Podía sentirlo todo. La voz tranquila y firme de Naruto resonó en los oídos de todos en el campo de batalla cuando habló: "Lo único que me rodea es miedo y hombres muertos". De su torso salieron cuatro brazos, para un total de seis, y juntó las palmas de las manos, dos por dos, como en una oración. Chibaku Tensei. Cuando sus seis manos se separaron, tres esferas negras de chakra surgieron de entre sus palmas y se elevaron en el aire. La superficie del lago se distorsionó a medida que el agua, junto con trozos enteros de roca, arena y tierra, comenzaron a levitar, dirigiéndose directamente a las esferas negras que flotaban en el aire. Gritos de pánico y terror estallaron entre los miles de ninjas que rodeaban a Megakure cuando todos perdieron el control de sus cuerpos y también fueron lanzados al aire, estrellándose contra los cuerpos de roca y agua que se formaban alrededor de las esferas negras. Los ninjas de Megakure observaron con una mezcla de conmoción, asombro y miedo reverente desde la seguridad de la formación de los cuatro rayos carmesí como miles de sus enemigos encontraban un final brutal, aplastados en una pasta sangrienta o enterrados vivos dentro de las tres enormes formaciones rocosas que se formaban sobre el lago. Epílogo nota. Este es el capítulo final. Disfrútenlo. Capítulo 31, epílogo. Capítulo anterior: de su torso salieron cuatro brazos, para un total de seis, y juntó las palmas de las manos, dos por dos, como en una oración. Chibaku Tensei. Cuando sus seis manos se separaron, tres esferas negras de chakra surgieron de entre sus palmas y se elevaron en el aire. La superficie del lago se distorsionó a medida que el agua, junto con trozos enteros de roca, arena y tierra, comenzaron a levitar, dirigiéndose directamente a las esferas negras que flotaban en el aire. Gritos de pánico y terror estallaron entre los miles de ninjas que rodeaban a Megakure cuando todos perdieron el control de sus cuerpos y también fueron lanzados al aire, estrellándose contra los cuerpos de roca y agua que se formaban alrededor de las esferas negras. Los ninjas de Megakure observaron con una mezcla de conmoción, asombro y miedo reverente desde la seguridad de la formación de los cuatro rayos carmesí como miles de sus enemigos encontraban un final brutal, aplastados en una pasta sangrienta o enterrados vivos dentro de las tres enormes formaciones rocosas que se formaban sobre el lago. 20.000 shinobi, junto con sus cajes, fueron aplastados hasta morir bajo la atracción gravitatoria de las tres técnicas de devastación planetaria. El poder total de dos de las cinco grandes naciones fue derrotado por el poder del Rinnegan. A pesar de ser un Jinchuriki, un sabio y un Uzumaki, Naruto ahora estaba sintiendo el drenaje mientras levitaba los tres planetoides hasta la orilla del lago. No quería que simplemente se hundieran en el lago. No quería que la guerra de ese día quedara como una mera leyenda que circularía de boca en boca. Cada planetoide creado por su Jutsu Chibaku Tensei era esférico y tenía más de 200 metros de diámetro. Los tres planetoides apilados juntos eran enormes. Dada la planicie del país de la lluvia, podían verse desde distancias muy largas. Las tres enormes esferas de roca y tierra serían colocadas en la orilla del lago de Megakure, sirviendo como monumento y como una severa advertencia para todos los que sean lo suficientemente valientes o estúpidos como para atacar su tierra natal nuevamente en el futuro. Una vez que dejó los planetoides, usó la habilidad de su camino Deva para volar, dirigiéndose directamente hacia Megakure. Pero cuanto más se acercaba al pueblo, más disminuía su velocidad de vuelo. El nerviosismo empezó a devorarlo. Había luchado contra los reanimados Akatsuki, temibles shinobis más fuertes que algunos Kage, había luchado contra el legendario Uchiha Madara e incluso se había enfrentado a los ejércitos de dos grandes naciones, completamente solo. Sin embargo, nunca había estado nervioso, ni siquiera por un segundo. Sin embargo, al llegar frente a la puerta que conducía a la habitación del hospital de Konan, su corazón latía como si fuera a saltar de su pecho. Finalmente, empujó la puerta para abrirla. No se dio cuenta de lo seca que estaba su garganta hasta que gritó el nombre de Konan y escuchó lo ronca que sonaba su voz. Kondon. Levantó la vista de los dos bebés que tenía en brazos para mirar a Naruto. Parecía un desastre. Su capa estaba empapada y rasgada por todos lados, su cabello rubio estaba empapado de agua y su rostro estaba manchado de sudor y suciedad. Naruto.
Abrumados por la emoción, ninguno de los dos pudo encontrar su voz después de eso. Alternaba entre mirar el rostro cansado pero feliz de Conan y los dos pequeños bultos en sus brazos. La piel tierna y pálida, el cabello azul de apariencia suave en sus cabezas y sus ojos anaranjados, idénticos a los de su madre, dejaron a Naruto asombrado. Pero cuando dio el primer paso dentro de la habitación, la partera caminó vacilante delante de él, impidiéndole acercarse. Señor Uzumaki, por favor, no es seguro para los bebés. El sistema inmunológico de los recién nacidos es muy débil. Me temo que, se quedó en silencio. Fue entonces cuando se dio cuenta de su estado deplorable. Había estado tan desesperado por ver a Conan y a los bebés en persona que no había pensado en sí mismo en absoluto. Conan le sonrió. Ve a darte una ducha. Te estaremos esperando aquí. Sus palabras hicieron que su expresión se oscureciera un poco. No puedo. Tengo que irme, dijo. El monte Myoboku está siendo atacado. La situación probablemente no sea crítica, ya que los Toads aún no me han pedido ayuda, pero no puedo dejarlos a su suerte. Pasó junto a la partera, quien no se atrevió a detenerlo. No te preocupes, no los tocaré, le aseguró. Solo quiero ver más de cerca a mis hijos. Conan sonrió mientras se sentaba más derecha y se giraba hacia Naruto, quien se agachó junto a la cama para poder verlos mejor. Los bebés gemelos lo miraban con curiosidad con sus grandes ojos naranjas y hacían todo tipo de ruidos lindos mientras agitaban los brazos, aparentemente queriendo tocarlo. ¿Saben que eres su papá?, susurró Conan. Naruto sintió que le ardían los ojos mientras se le llenaban los ojos de lágrimas. Te han arrancado los ojos, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Era como si su estado emocional fuera contagioso, porque Conan también lloró, pero su sonrisa era más amplia y feliz que nunca. Este es Aoi, dijo, levantando un poco al niño que llevaba en el brazo derecho. Es el hermano mayor. Y este es Sora, 7 minutos más joven. Son hermosas, dijo mirándolas con asombro. No podía creer que fueran sus hijos, que él fuera un padre, que tuviera una familia. En ese momento, no deseaba nada más que meterse en la cama con Conan, tomarlos a los tres en sus brazos y no dejarlos ir nunca. Por desgracia, no podía permitirse el lujo de hacerlo. Al final, dejó escapar un gruñido y se puso de pie. Tenía que ir a ayudar a los sapos en su guerra contra las serpientes. Incluso antes de la llegada de Naruto al monte Myoboku, los Toads ya estaban más que bien parados frente a los invasores. Si bien las serpientes eran más grandes que los Toads, el hecho de que los Toads pudieran manejar armas como ninjas igualó las probabilidades, lo que llevó a un punto muerto. Dicho esto, la intervención de Naruto puso fin instantáneamente a la guerra. Mientras que Naruto comenzaba a quedarse sin chakra después de todas las intensas batallas que había atravesado ese día, solo se necesitó un Shinra Tensei para que las serpientes comprendieran que estaban luchando por encima de su categoría en esa guerra. Se dieron la vuelta y huyeron. Ahora, 2 semanas después, las cosas parecían finalmente haberse calmado. Sin embargo, esa guerra corta pero brutal dejó una profunda huella en el mundo ninja. Aparte de las pocas tropas que dejaron atrás para defender sus fronteras, Kirigakure y Kumogakure habían perdido casi el 90% de sus ninjas en condiciones de luchar. El país del rayo y el país del agua eran 2 de las 5 naciones más grandes del mundo, pero sus aldeas ocultas se hundieron. Hoy en día, los daimyos de esos 2 países se vieron obligados a contratar los servicios de otras aldeas ocultas debido a que sus propios shinobi no podían satisfacer todas sus demandas. Dicho esto, a Iruagakure tampoco le estaba yendo mucho mejor que a ellos. Aunque no habían atacado a Megakure junto con Kirikumo por segunda vez, Iruagakure no había podido derrotar a Tsunagakure en su guerra. El nuevo y atrevido Tsuchikage, Kurotsuchi, había cometido un grave error de cálculo al atacar Tsunagakure. Llevar a sus tropas al desierto no había sido diferente a llevarlos a la tumba cuando el Kazekage tenía un control tan tremendo sobre la arena. Originalmente se creía que era una de las aldeas ocultas más débiles entre las 5 naciones elementales. Gaara del desierto había difundido su nombre por todas las naciones elementales cuando Iruagakure sufrió una derrota completa en sus manos. Al trabajar junto con Shukaku, el mapache de arena de una cola, y al aprovechar al máximo su ventaja de local, el jutsu del tsunami de arena y el jutsu de arenas movedizas de Gaara se habían vuelto imparables. Fue una batalla de corta duración en la que Iruagakure sufrió una derrota aplastante, con la mayoría de ellos enterrados vivos y aplastados bajo el peso de la arena de Gaara.
Solo el Tsuchikage y unos cientos de ninjas escaparon, y casi la mitad de ellos aún murieron antes de poder abandonar el desierto debido a las armas envenenadas de los ninjas de Suna. A partir de ese momento, nadie se atrevería a subestimar a Tsunagakure. Fue todo lo contrario. Con los ejércitos de Iwa, Kirikumo diezmados y Konoha arrasada de la superficie de la tierra por segunda vez, Tsunagakure fue la única entre las cinco grandes naciones que aún se mantuvo fuerte. Actualmente, Uzumaki Naruto, Sabaku no Gaara y Ataque Kakashi estaban sentados en una mesa en forma de Wii hablando. Ahora que la cumbre de los Kage de la posguerra llegó a su fin, Mifune, Kurotsuchi, Killer B, el recién elegido Raikage, y la recién elegida Mizukage, una kunoichi del clan Yuki, se fueron. Sin embargo, Gaara, Naruto y Kakashi se quedaron un rato para ponerse al día. Después de todo, no era frecuente que personas como ellos tuvieran la oportunidad de hablar entre sí en persona. Yo esperaba que el Tsuchikage causara muchos más problemas, dijo Kakashi mientras se quitaba el sombrero de Hokage y lo ponía sobre la mesa frente a él. La cantidad de reparaciones de guerra que se le pidió a Iwagakure que pagara no era pequeña. No me sorprendió. Estaba aterrorizada. Ni siquiera podía mirar a Gaara a los ojos, pensó Naruto, sabiendo lo que sentía el Tsuchikage debido a su detección de emociones negativas. Pero se guardó sus pensamientos para sí mismo y preguntó en cambio, ¿cómo está la abuela Tsunade? Sus signos vitales estaban mejorando, pero aún no se había despertado cuando me fui a esta cumbre de los Kage, respondió Kakashi. Fue un milagro que Nagato reviviera a todos la primera vez que Akatsuki invadió Konoha, ojalá hubiera habido un segundo milagro como ese, demasiadas personas perdieron la vida cuando Kabuto invadió con su ejército de Edo Tensei. Si necesitas ayuda con algo, la tierra de la lluvia y los ríos te apoyará con provisiones y trabajadores para reconstruir la aldea, ofreció Naruto. Y Tsunagakure también lo hará, añadió Gaara. El Tsuchikage fue un tonto al atacarnos cuando Shukaku y yo tenemos dominio sobre la arena de todo el desierto. Por lo tanto, tuvimos la suerte de no haber perdido a muchas personas o posesiones materiales en esta guerra, después de que Orochimaru matara a mi padre, Konoha y Lady Tsunade habían sido de una ayuda inestimable para Tsunagakure, a pesar de que los habíamos atacado junto con Otogakure. No he olvidado su magnanimidad. Mi aldea y yo haremos todo lo posible para ayudarlos en estos tiempos difíciles. En nombre de mi pueblo, estoy agradecido, dijo Kakashi sinceramente. ¿Y tú, Naruto? ¿Cómo te sientes ahora que también eres el líder de una aldea? ¿Ahora que eres un Kage? Preguntó Gaara. Naruto miró el sombrero morado de Kage que estaba sobre la mesa frente a él con el Kanji de lluvia y ríos dibujado en él. Nadie se atrevía a decir que el líder del país de la lluvia y los ríos ya no merecía ser llamado Kage. No es tan divertido como pensé que sería cuando era joven. Kakashi, Gaara e incluso sus guardaespaldas, que estaban escondidos detrás de la pared falsa detrás de ellos, se rieron de sus palabras. Pero está bien. No haré este trabajo para siempre. Konan dio a luz hace 2 semanas. Pronto volverá a la oficina mientras yo pasaré tiempo en casa, mimando a nuestros hijos como si nada. Kakashi suspiró con nostalgia. Pensar que he vivido para ver a mi estúpido estudiante madurar, ser elegido líder de una aldea y convertirse en padre también, ¿qué se siente ser padre? Preguntó Gaara con curiosidad. Es un sueño hecho realidad. Siempre quise tener una familia, dijo Naruto sonriendo. Aois ahora son más importantes para mí que la luz de mis ojos. Hablando de familia, ¿cuándo vendrás a Konoha a visitar a Lady Tsunade? Konohamaru también estaría feliz de verte, dijo Kakashi. ¿Konohamaru también sobrevivió? Preguntó Naruto, feliz de saber que su antiguo alumno no había perdido la vida durante el ataque de Kabuto a Konoha. Entre las personas que conozco, ¿quién más sobrevivió? Sí, él fue uno de los afortunados. La mayoría no lo logró. De tu año de graduación, Hinata y Shino son los únicos que lo lograron. El rostro de Naruto se desanimó. Había dejado atrás su antigua vida hacía años. Su lealtad ahora era incuestionablemente hacia la tierra de la lluvia y los ríos, pero eso no significaba que se alegraría ante la noticia de que sus antiguos compañeros habían perecido. En su interior, Kakashi esperaba que Naruto reaccionara de forma más agresiva al enterarse de que Sakura estaba muerta, considerando lo mucho que Naruto se había enamorado de ella cuando era adolescente. Pero luego, negó con la cabeza. No, han pasado años desde que Naruto dejó Konoha. Ahora es un hombre adulto. Está casado y acaba de tener 2 hijos. Esto le hizo ser aún más consciente de cuánto tiempo había pasado y de lo diferente que era el hombre sentado a su lado ahora en comparación con cómo había sido cuando era niño.
Kakashi, Gaara y los guardaespaldas escondidos detrás de la pared falsa de la habitación se estremecieron cuando Naruto de repente saltó de su asiento y gritó: ¡Condón! Antes de que alguno de ellos pudiera preguntar qué sucedió, se abrió paso a través de la pared de la habitación y dejó una onda de choque ensordecedora detrás de él mientras se lanzaba al aire, volando muchas veces más rápido que la velocidad del sonido. De regreso en Amegakure, mientras Naruto y los líderes de los elementales las naciones estaban en medio de la cumbre Kage en el país del hierro, Konan estaba sentada en el sofá de la sala de estar, haciendo muecas y jugando con Aoi en sus brazos. Junto a ella, un clon de sombra de Naruto sostenía a Sora en sus brazos y se balanceaba suavemente con él. De vez en cuando, sus ojos se dirigían a Konan, sus fríos ojos de Rinnegan llenos de una dulzura y un amor indescriptibles. La mujer triste y estoica de antes ya no estaba a la vista. Su risa encantadora y las risitas inocentes del bebé en sus brazos llenaban la habitación. Pronto, llegó el momento de que los bebés comieran, y el clon llevó a Sora hacia Konan, quien se estaba poniendo en posición con una almohada de lactancia especial para poder alimentar a los gemelos simultáneamente. Al ver que no llevaba nada más que un cómodo y holgado vestido morado con un escote muy pronunciado, Konan sacó fácilmente sus pesados pechos y los guió hacia las bocas de los niños. ¿Cuánto tiempo hasta que Naruto regrese, querido? Konan le preguntó al clon de sombra, que estaba haciendo todo lo posible para fingir que estaba leyendo un pergamino en lugar de mirar la boquilla abierto. Si Konan se percató de su comportamiento, no se lo dijo, pero la pequeña curva en la comisura de sus labios delataba que era muy consciente del efecto que estaba teniendo sobre él. Una mirada suave y maternal apareció en su rostro cuando miró a sus hijos. Yaiko había muerto cuando ambos tenían apenas 15 años. Muchos dirían que se trataba de un simple amor de adolescentes. Sin embargo, Konan nunca había estado con otro hombre en las décadas siguientes, hasta que conoció a Naruto, claro. Ella nunca había pensado que volvería a enamorarse de alguien a su edad, mucho menos que se convertiría en madre. Incluso en sus sueños, nunca había podido imaginar que algún día sería tan feliz. Después de todo, Konan, Nagato y el resto de las personas que vivían en el país de la lluvia habían aprendido de la crueldad y brutalidad del mundo ninja desde muy temprana edad. Sin embargo, allí estaba ella, enamorada del hombre más dulce y cariñoso del mundo, y orgullosa madre de los dos niños más hermosos que jamás había visto. ¿Está bien que yo sea tan feliz? Amegakure estaba viviendo un periodo de crecimiento económico y social como nunca antes en toda su historia. Estaba casada, su relación con Naruto era más fuerte que nunca, e incluso se había convertido en madre, dando a luz a dos niños completamente sanos e increíblemente hermosos. Todo iba bien. Demasiado bien. Cada vez que un rayo de sol se abría paso a través de los cielos sombríos de su vida, caía una lluvia terrible que le robaba la luz y le recordaba el significado de la desesperación. Siempre era así. Las cosas han ido muy bien no solo para Amegakure sino para ella misma también, desde hace años. Konan tenía miedo. Estaba nerviosa, preguntándose por qué la siguiente calamidad aún no les había sobrevenido después de tanto tiempo. Involuntariamente, apretó sus manos sobre la almohada de lactancia que sostenía a sus dos bebés. Sintiendo el surgimiento de las emociones oscuras en su corazón gracias a la habilidad sensorial de Kurama hizo que el clon de Naruto la mirara preocupado. Pero no tuvo la oportunidad de preguntarle si estaba bien porque, un momento después, una poderosa y malévola emoción surgió de la cocina. No fue el único que lo notó. La habilidad sensorial de Konan también detectó la señal de chakra de un intruso. Dejó de amamantar a los niños, se vistió y rápidamente creó una esfera protectora de papel alrededor de los dos bebés antes de ponerse de pie junto con Naruto y dirigirse hacia la cocina. Mientras tanto, Naruto entró en el modo sabio, preparándose para la batalla. Cuando llegaron frente a la puerta y Konan estaba a punto de poner su mano en el pomo de la puerta, Naruto la detuvo. Más vale prevenir que curar, murmuró, solo moviendo los labios y sin emitir ningún sonido. Iba a volar toda la cocina, incluido el intruso, sin importar el daño que iba a causar al edificio. Konan le asintió y el clon levantó la mano. Pero el clon Naruto ni siquiera tuvo la oportunidad de lanzar su empujón todopoderoso antes de que un sonido extremadamente poderoso y agudo estallara desde la cocina, destrozando todas las ventanas, espejos y cristales del apartamento. La puerta explotó, las paredes y el techo se agrietaron y los tímpanos de Naruto también se hicieron añicos. El clon se disipó en una nube de humo, incapaz de resistir el poderoso ataque sonoro.
Conan también se cubrió los oídos con las manos desesperadamente y entrecerró los ojos ante la luz cegadora que venía de la cocina. Pero incluso entonces, ella no se quedó de brazos cruzados. Una parte de su cuerpo se dispersó en un enjambre de etiquetas de papel que se llevaron a los niños, volando a través de la ventana abierta, y otro enjambre de etiquetas de papel voló hacia la luz cegadora, hacia la cocina, explotando con un gran estruendo y haciendo estallar toda la habitación en pedazos, alertando a la totalidad de Amegakure. El ataque de sonido se detuvo de repente y la risa burlona de un hombre vino de la cocina. ¿Etiquetas explosivas? ¿En serio? Una vez que salió de la cocina, Conan pudo ver quién era en realidad. Bastante alto y delgado, con piel blanca pálida y escamosa, cabello negro lacio y un par de ojos rojos inconfundibles. Aunque tenía la apariencia física de Uchiha Sasuke, Conan sabía por Naruto que ese cuerpo estaba poseído por Yakushi Kabuto. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso, dijo Kabuto, mientras su Susanoo púrpura de etapa 1 brillaba a su alrededor. Justo cuando dijo esas palabras, una densa nube de veneno púrpura estalló desde las muchas etiquetas de papel que llenaban el aire, cortesía de Conan. Era el veneno de salamandra de Anzo, uno de los venenos más letales del mundo ninja. Sin embargo, eso no funcionó en Kabuto, quien hacía tiempo que había modificado su cuerpo para ganar inmunidad a todos los venenos. ¿Veneno de salamandra, eh? Esto podría haber puesto de rodillas incluso a un Kage. Es una lástima que no funcione conmigo. Soy el peor oponente que podrías haber encontrado, se regodeó Kabuto, y el Susanoo que lo rodeaba desarrolló un brazo esquelético antes de lanzar un puñetazo masivo a Conan. Antes de que el golpe esquelético pudiera tocarla, su cuerpo se dispersó en un enjambre de innumerables mariposas de papel y voló por la ventana abierta. Sí, corre. Hazlo entretenido para mí. Se rió Kabuto. En ese momento, seis shinobi kunoi chianbu aparecieron con un movimiento de cuerpo parpadeante y rodearon a Uchiha Sasuke, Kabuto, por todos lados. Es posible que Conan hiciera estallar toda la cocina sin dañar a Kabuto debido a su Susanoo, pero ciertamente sirvió como una señal para los anbu de que estaban bajo ataque. Kabuto no estaba de humor para jugar con ellos. Formando un sello de carnero con sus manos, más de 10 serpientes enormes con cuerpos más gruesos que la cintura de un hombre adulto brotaron repentinamente de su torso y destrozaron al desafortunado Shinobi de Rain. Había masacrado a esos 6 Jonin en un abrir y cerrar de ojos. Sin perder un segundo, formó un sello de pájaro y serpiente con su mano antes de decir: Transformación del sabio, dragón alado. Dos alas dracónicas rasgaron la parte posterior de su capa roja oscura y aplastaron lo que quedaba de las paredes aún en pie del apartamento, haciendo que el techo del edificio se derrumbara. Luego, se lanzó hacia arriba, sus alas batieron el aire con fuerza mientras perseguía la figura de Conan. Pero Conan tenía mucha más experiencia que Kabuto en lo que a volar se refiere. Incluso con su transformación de sabio, no pudo acortar la distancia y alcanzarlo por detrás. Sin otra opción, obligó a sus ojos a transformarse en el Mangekyo Sharingan Eterno y una lágrima de sangre cayó por su mejilla mientras decía, Amaterasu. De repente, llamas negras envolvieron el cuerpo de Conan en la distancia, y ella gritó de agonía, sus alas batiendo el aire sin poder hacer nada mientras se estrellaba contra el cielo como un pájaro herido, haciendo una abolladura en el techo de una torre alta. Sin embargo, a pesar del dolor agonizante, Conan tuvo la presencia de ánimo para quitar la capa exterior de su cuerpo de papel, desprendiéndose de la piel de papel que estaba ardiendo y librándose de las llamas inextinguibles. Por desgracia, tardó unos segundos en hacerlo y Kabuto finalmente logró alcanzarla por detrás. Justo cuando varias serpientes salieron de su cuerpo para capturarla, Conan se dispersó nuevamente en un enjambre de mariposas de papel. Pero Kabuto estaba preparado para su papel especial Kawarimi esta vez, y una mucosidad blanca salió de su boca y cubrió el cielo como una telaraña. Era una habilidad de uno de los shinobi del 4 del sonido de Orochimaru, Kidomaru. Kabuto había implantado su ADN en sí mismo. La gran telaraña cortó la vía de retirada de Conan y se vio obligado a rematerializar su cuerpo nuevamente, para que todo su papel no quedara atrapado en la telaraña. Dos chakras de papel se formaron sobre sus manos, y Kabuto se sorprendió al ver su jutsu de desenrollado de telaraña ser cortado en pedazos por los dos chakras antes de apuntar hacia él como si fueran controlados a distancia. Sin embargo, su Susanoo apareció alrededor de su cuerpo una vez más, con los chakras de papel chocando impotentes contra el avatar de chakra. Al mismo tiempo, Kabuto colocó sus manos sobre el techo y dijo, Arte sabio. Transformación inorgánica.
Conan no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el techo del edificio pareciera convertirse en barro y rápidamente se elevara para envolver todo su cuerpo, hasta el cuello. No queriendo cometer el error de subestimarla nuevamente y darle otra oportunidad de escapar, Kabuto corrió hacia ella y agarró su rostro con ambas manos, obligándola a mirarlo a los ojos con su eterno Mangekyo Sharingan. El cuerpo de Conan pareció desplomarse cuando Kabuto lanzó su Genjutsu Sharingan más poderoso sobre ella. Fue entonces cuando finalmente se permitió relajarse. Su Susanoo desapareció y también canceló su técnica Senjutsu. El techo del edificio volvió a la normalidad y Conan cayó de rodillas, inerte, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. ¡Qué mujer tan problemática! Casi te escapas, dijo Kabuto mientras se agachaba para estar al mismo nivel que Conan, que estaba arrodillada. Él sonrió mientras la agarraba por la barbilla, haciéndola mirarlo. Pero ahora te tengo. Me pregunto, ¿cómo se verá la cara de Naruto-kun cuando finalmente llegue aquí y vea a su esposa de rodillas frente a otro hombre? Él soltó una carcajada malvada. Pero tengo que decir que casi le tengo envidia. Eres una mujer muy hermosa, Conan, dijo. Sus ojos se sintieron atraídos por los voluptuosos montículos apenas ocultos por el profundo escote de su vestido. Una vez que le saque su Rinnegan, tal vez te mantenga cerca. Soltó otra carcajada y una expresión desquiciada apareció en su rostro mientras su larga lengua de serpiente salía de su boca. Pero cuando su lengua estaba a punto de tocar su mejilla, se escuchó un sonido húmedo, chapoteante y repugnante y Conan gritó. No te atrevas a tocarme, maldito bastardo. Kabuto miró hacia abajo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando se dio cuenta de dónde venía el sonido. El brazo de Conan ahora estaba enterrado hasta el codo en su pecho. Su Susanoo salió instantáneamente de su cuerpo y Conan fue golpeada violentamente, estrellándose contra un edificio vecino, dejando una huella humana en su pared. ¿Sé cómo? Preguntó, ahogándose con una bocanada de sangre que le subía por la garganta. Había lanzado el genjutsu más poderoso del que era capaz con su Mangekyo Sharingan eterno. No había una sola persona en el mundo ninja que pudiera resistir sus efectos después de mirarlo a los ojos, a menos que fueran Jinchuriki. Incluso una bestia con cola no se diferenciaría de un cachorro obediente después de mirar una vez el Mangekyo Sharingan de un Uchiha. Sin embargo, lo que Kabuto no sabía era que la perforación en el labio inferior de Conan era, de hecho, una pequeña varilla negra del camino exterior. Al igual que el resto de las bestias con cola, cuyo chakra siempre estaba conectado a Naruto a través de las varillas negras del camino exterior en sus cuerpos, lo mismo le pasaba a Conan. Ni el Bijuu ni Conan podían ser sometidos a Genjutsu nunca más. Después de que Kabuto le lanzara su Genjutsu Ems, Conan se hizo la muerta, fingiendo estar bajo su control total. Ella lo engañó perfectamente. Fue solo después de que Kabuto bajó la guardia que ella atacó como una víbora, tomándolo completamente por sorpresa. El ADN que Kabuto había implantado en su cuerpo de Uzumaki Karin Jugo le otorgó una capacidad de autorregeneración muy poderosa, pero incluso con eso, no fue fácil para él regenerar un agujero del tamaño de un puño en su pecho. No solo le habían destrozado el corazón, sino que en el momento en que ella fue arrojada lejos, Conan desprendió su brazo de papel, dejándolo dentro del pecho de Kabuto. Ese brazo de papel se convirtió en innumerables y diminutas cuchillas de papel apenas visibles a simple vista y comenzaron a destrozar el interior de su cuerpo, haciéndolo sentir como si lo estuvieran apuñalando decenas de miles de agujas por todas partes. Kabuto estaba gimiendo de agonía, todavía en medio de la regeneración de su cuerpo y la expulsión de las miles de hojas de papel microscópicas, cuando Conan recuperó la conciencia. El choque contra la pared había sido tan violento que se quedó inconsciente por un momento. Fue solo su desesperación por sobrevivir, su preocupación por sus hijos y su miedo de dejarlos solos a ellos y a Naruto lo que la trajo de vuelta a la realidad. Soltó un gemido de dolor, pero no desperdició su energía ni su tiempo tratando de determinar el estado de su cuerpo. Se mordió el pulgar y su mano formó los sellos de la técnica de invocación tan rápido como pudo en su estado actual. Kukyo Senjutsu. Su voz salió débilmente mientras colocaba su mano en la pared del edificio. Apareció una bocanada de humo, y con ella, un chakra masivo, violento y opresivo cubrió el aire. Con su cuerpo cubierto por una densa capa de chakra rojo carmesí, los ojos de Naruto se transformaron en los ojos entrecerrados y salvajes de un zorro cuando vio el deplorable estado de Conan. Fue en ese momento cuando Kabuto lo supo. La había cagado. Originalmente, su plan había sido capturar a Conan y a sus hijos y usarlos para chantajear a Naruto para que le sacara los ojos del Rinnegan a cambio de sus vidas.
Pero todo no podría haber ido peor. Kabuto ni siquiera tuvo tiempo de pronunciar una palabra antes de que un uppercut mejorado con senjutsu se estrellara contra su barbilla, lanzándolo por los aires como un cohete. El Shunshin no Jutsu de Naruto fue tan rápido que parecía como si se hubiera teletransportado cuando reapareció sobre Kabuto y lo agarró por la nuca. Kabuto intentó desesperadamente licuar su cuerpo con el Kekkei Genkai del clan Ōzuki para poder escapar de su control. Sin embargo, se dio cuenta, para su horror, que más de la mitad de sus reservas de chakra fueron drenadas en menos de un segundo por Naruto a través de su camino preta. Dos brazos adicionales crecieron del torso de Naruto gracias a su camino Asura, y formaron los sellos de las manos para la técnica clon de sombra, haciendo que tres clones aparecieran junto a él, flotando en el aire como él. El rostro de Kabuto adquirió una expresión de terror cuando Naruto y sus tres clones de sombra colocaron sus manos en su espalda y pecho y de repente se retiraron al mismo tiempo. ¡No! ¡No! Gritó con voz ronca mientras sentía que su alma era sacada de su cuerpo en cuatro direcciones diferentes. La última vez te escapaste. Podrías haberte mantenido al margen y haber vivido una vida tranquila, lejos de mis ojos, a salvo. Pero elegiste atacarme de nuevo, y tras mi familia. Te dije que morirías. Te dije que destrozaría tu alma, dijo Naruto con tono sombrío. Si su antiguo mentor, Jiraiya, o el antiguo Sandai me hubieran estado allí para ver a Naruto en ese momento, habrían palidecido de incredulidad ante lo que estaba a punto de hacer. No iba a matar a Kabuto sin más, ni siquiera podría entrar en el ciclo de la reencarnación, pues no quedaría nada de él, iba a extinguir su alma, poniendo fin a su existencia. Un grito inhumano salió de Kabuto, mientras el dolor de tener su alma desgarrada superó todo lo que pudo haber experimentado en su vida hasta entonces. Mientras los cuatro Narutos continuaban alejando sus manos del cuerpo de Kabuto, su alma finalmente no pudo soportarlo más y se rompió en cuatro pedazos antes de ser absorbida por el rey del infierno del Rinnegan. En su furia, estuvo tentado de lanzar su cadáver al aire y lanzar su ataque más devastador contra sus restos, convirtiéndolos en cenizas. Sin embargo, controló su ira y no mutiló su cuerpo sin ningún motivo. Después de todo, estudiar los muchos linajes de ese cadáver sería de gran utilidad para los ninjas médicos de Amegakure. Dejando el cadáver sin vida de Kabuto en manos de sus clones, Naruto voló hacia la pared rota donde yacía Konan y la tomó suavemente en sus brazos. No lo había presenciado, pero podía decir por la destrucción a su alrededor que Konan había dado una pelea terrible en su ausencia. El hecho de que Kabuto estuviera gimiendo de dolor y no pudiera moverse cuando llegó sin duda también se debía a Konan. Los niños están a salvo, dijo Konan, sonriendo débilmente. Los envié con mi periódico a Hayate. Hayate era uno de los miembros del clan Uzumaki, también conocido como el nuevo portador de Sameada y el Jonin más fuerte de Amegakure. Pero lo más importante es que era alguien en quien Naruto y Konan confiaban. Gracias a Dios, dijo aliviado. ¿Y tú? ¿Estás gravemente herido? No lo sé. Creo que tengo una conmoción cerebral, pero sobreviviré. Vamos a buscar a nuestros hijos primero. ¿Estás seguro? ¿No te ves bien? La mirada en sus ojos color ámbar lo hizo callar rápidamente. Se dio cuenta de que su preocupación por sus hijos superaba con creces su preocupación por su propio bienestar. Él sonrió y le dio un beso en la frente antes de volar hacia la casa de Hayate Uzumaki. Sin embargo, en su interior, decidió aumentar 7 veces la seguridad de su hogar y su familia a partir de ese momento. Los clones de sombra pueden no ser suficientes, el ataque de sonido de Kabuto le había demostrado ese hecho hoy. Su clon ni siquiera lo había visto venir antes de que se disipara. Pero eso era un tema para otro día. Por ahora, lo único que quería era pasar el resto del día junto a su familia. Mientras estuviera con ellos, nadie podría hacerles daño. Y no iba a perderlos de vista en mucho tiempo. El fin. An. Aoi significa azul y Sora significa cielo. Los nombres de los dos niños juntos significarían cielo azul. Es una metáfora de cómo Naruto había traído un cielo azul felicidad a la vida sombría y solitaria de Konan. El destino de Konan fue muy trágico en el anime. Ella merecía algo mucho mejor. Es una de las principales razones por las que decidí comenzar a escribir este fic. Gracias a todos por seguir con esta historia y animarme a seguir escribiéndola hasta el final. También quiero expresar mi gratitud a quienes decidieron apoyarme en el otro sitio web. Espero que todos tengan un gran día.